Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es viernes 23 de junio. Esta noche es la noche mágica de San Juan y conoceremos los preparativos que se están llevando a cabo ya para, bueno, disfrutar de esta noche mágica, de esta festividad. También, pues, todo el dispositivo que va a poner en marcha la ciudad con motivo de esta fiesta. También es el día esperado por los alumnos y alumnas de la ciudad. Hoy es el día en que dan las vacaciones de verano del cole. Conectaremos con alguna fiesta de fin de curso. Hablaremos con las dos mejores notas, con las dos alumnas que sacaron mejor nota en la selectividad, ambas por encima de 13 puntos, sobre una nota total de 14. Y hoy, 23 de junio, queda exactamente un mes para las elecciones generales. Acaba hace unos minutos de celebrarse el sorteo de presidentes y vocales de mesa para las elecciones del 23J en Ceuta, un sorteo que se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y a partir de entonces, a partir de ya, bueno, pues las cartas con las notificaciones a las 864 personas que, bueno, pues el ordenador ha seleccionado para presidentes y vocales, titulares y suplentes, empezarán a remitirse mañana mismo. Durante tres días se pueden recibir estas notificaciones y durante siete se podrá alegar con causa justificada para ausentarse de estas mesas. Así que estén muy atentos los próximos tres, cuatro días por si reciben esta notificación. Vamos a escuchar las palabras del responsable del TSI en este sorteo. Pleno más breve de cada legislatura. Pues siempre, sí, la verdad que siempre batimos los récords, ¿verdad? Este año ha sido un minuto, bueno, la verdad que muy bien, ha ido todo muy rápido y todo ha ido estupendamente. ¿A partir de ahora el proceso cuál es? El proceso ahora, empezamos a imprimir ahora todas las notificaciones de todos los miembros elegidos, de los titulares y de los suplentes, se van a ensobrar, se van a preparar y se van a empezar a notificar a partir de esta tarde, más o menos, puede ser, ¿vale? Es decir, el plazo máximo aproximado, para que todo el mundo sepa que tiene que estar disponible el día de autos. Más o menos yo creo que será una semana, 10 días. Vale, o sea, ahora empezarán a notificar y bueno, la gente, pues, el que le haya tocado, pues tendrá que ver si puede excusarse o no, dependiendo de su situación. Como ha habido por la fecha de las elecciones una fecha muy peculiar, pues luego las juntas electorales de zona admitirán, pues, si alguien se puede excusar por algún motivo de los que están excusables. O sea, en las notificaciones verán que hay una página web de donde se pueden excusar de manera online sin tener que ir a la junta electoral. Eso sí, una novedad que hay este año, y se habilita una página web donde los usuarios elegidos pueden presentar las alegaciones que estimen conveniente para reclamar. ¿Vale? Creo que se llama www.mesaselectorales.es. ¿Vale? De todas formas, en la notificación viene la dirección donde ellos se pueden. Y si no, pues tienen que ir a la Junta Electoral de Zona, que creo que está en el Palacio Nuevo de Justicia de la Plaza España. Ahí es donde pueden atenderle personalmente, ¿vale? En la notificación también viene el horario y el teléfono. El censo es ligeramente inferior al de las elecciones autonómicas, ¿verdad? Pues sí, también aparte porque hay un censo de certificación de electores residentes y otro de extranjeros residentes. Por eso cambia la cantidad. En las elecciones nacionales no pueden ser elegidos los españoles, los extranjeros residentes, creo que, y en las nacionales sí pueden. Por eso hay una diferencia de ciudadanos. De hecho, es que de un mes solo de diferencia no era normal que hubiera esa diferencia en tan poco tiempo, ¿vale? No hay tantas muertes. No, claro, no hay tantas, ¿no? Puede haber nacimiento y fallecimiento, pero a lo mejor no tanto, ¿vale? Bueno, pues suerte a todos. Suerte a todos, exactamente. Ya saben que, bueno, del hecho de haber pagado antes de la convocatoria de elecciones un paquete de vacaciones puede eximir de tener que estar presente en una mesa electoral. Eso sí, la última decisión la va a tener la Junta Electoral de zona. Y como decimos, hoy también es el día de las vacaciones. Ayer conocíamos las notas de la PEBAU, las notas de la temida selectividad. Fíjense, casi el 92% de los alumnos que se presentaron en Ceuta han superado este temido examen y alguno de ellos ha, bueno, pues, entrado entre las mejores notas de toda la Universidad de Granada. Anita Navas, buenos días, cuéntanos, ¿con quién estás? Buenos días, Susana. Pues como tú decías, las notas mejores, pero en esta ocasión tenemos a dos
a dos de, de las mejores de esta PBAU, pues que han quedado primera y segunda de las mejores notas de Ceuta y, como tú decías, de la UGR. Tengo a mi lado a Sara Catavi, que 13.925, y a Rocío Moreno, 13.900. Primero, enhorabuena a las dos. Muchas gracias. Porque estas notas... Muchísimas gracias. Bueno, a ver, háblame, Sara, 13.925, la cuarta mejor también de la UGR, aparte de Ceuta, y campeona de las Olimpiadas de Matemática y Física. ¡Madre mía, madre mía! ¿Cómo estás? Bueno, háblame de las sensaciones, de las notas. Hombre, evidentemente muy, muy contenta, porque quieras que no, es gratificante, es una forma como de recompensa. Porque estando un poco metido dentro no eres muy consciente de todo lo que pasa y igual es incluso una... no te da tiempo tampoco a reaccionar, simplemente intentas hacerlo pues lo mejor que puedes de momento, pero evidentemente muy, muy, muy contenta y muy agradecida. Claro, porque aquí hay muchos alumnos, ¿no?, que se han examinado, pero oye, ser la cuarta de la UGR, ahí ya vamos compitiendo con un número más grande, ¿eh? Bueno, ¿te ha hecho la idea? Hombre, al final hay un pequeño como matiz de suerte, a lo mejor. A ver, ya es que ya son centésimas, es que lo que nos separa tampoco es tanto. Entonces, más que nada agradecida. Rocío Moreno, 13.900, tampoco, fíjate, tampoco hay mucha diferencia entre Sara. Bueno, cuéntame, porque tú también eres una de las mejores también de la UGR, aparte de Ceuta. Sí, bueno, pues muy contenta por todo el trabajo y ver que ha sido recompensado cuando vimos la nota. Quizá un poco sorprendida porque tampoco esperaba tanta nota, pero muy feliz, sobre todo. ¿Esperabas la nota? Bueno, yo... ¿Cómo te había salido bien, claro? Claro, yo sabía que el examen lo había hecho bien, pero una no espera alcanzar una nota tan alta porque hay muchos factores que no dependen de nosotras, quizás, y que se puede fallar muy fácilmente y quizá alcanzar una nota tan alta no es lo esperado. ¿Ha sido difícil? Hombre, es complicado, ya no solo el examen de la EBAU, sino todo el recorrido, bachillerato. Son dos años muy difíciles y lo importante es trabajar y que al final del todo se ve recompensado todo el trabajo. Sara, ¿ha sido difícil? Muy difícil, diría si no lo dijera. Sobre todo segundo, porque bueno, la carga de trabajo, la cantidad de material nuevo y sobre todo... La posición en la que estás es un punto de inflexión, todo lo que se venga depende de qué hagas ahora. Incluso cuando estás tampoco piensas en sí en la nota, sino en un poco modo supervivencia, yo creo. Sí, hay algo difícil ¿no? Se quejaban, ¿no? Quizás de ese examen de matemática contarme, porque yo creo que en esta ocasión la nota ha sido de 10, ambas, ¿no? Sí, bueno, es cierto que el examen de matemática, una vez que llegamos allí y lo vimos, la diferencia respecto a otros años, porque nosotros para prepararnos normalmente solemos hacer ejercicios de otros años, y es cierto que la diferencia ha sido bastante grande, porque habían ejercicios mucho más complicados que los que hacíamos durante el curso, pero bueno, ha salido bien. Ha salido un 10. Bueno, yo coincido un poco con lo que ha dicho. Igual la dificultad ha estado más en cambiar la forma de preguntarlo, ha sido... En ese sentido, pues sí es un poco sorpresa, porque si te esperas un tipo de ejercicio, de tanto que se repita, si no es exactamente ese, te puede pillar desprevenido, un poco los nervios, todo afecta. En mi caso, considero que he tenido la suerte de estar lo suficientemente preparada y también ha sido un poco el saber elegir los ejercicios, incluso, porque el tener opcionabilidad pues te permitía un poco jugar con esa baza. Bueno, pues ya pasaron esos nervios, ya terminaron los exámenes y ahora toca pensar en el futuro. ¿Qué vais a estudiar? Pues yo quiero estudiar medicina en Sevilla, porque es lo que siempre he querido y además Sevilla es una ciudad que me encanta y siempre he querido irme allí. ¿Y el corte estaba en la nota? El año pasado me parece que se quedó en un 13.45, así que espero este año entrar, bueno, sin problema. 13.900, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Ibas a por esa nota? Sí, claro, llevo todo el año preparándome para poder conseguir la nota y entrar en la carrera que yo quería y muy contenta cuando lo he descubierto. ¿Y Sara? Bueno, ¿tú con esas notazas? En mi caso es ingeniería informática, lo que me gustaría hacer. En Madrid, en la Carlos III.
y no es más la ciudad, sino la universidad. En mi caso, conozco, bueno, el campus está en Leganés, conozco Leganés, pero no es que me parezca una ciudad especialmente atractiva, es más académico. Y el corte estaba más bajo de la nota que ha sacado, sí, claro. Creo recordar que estaba en un 11.900, así que... O sea, que va sobrada. No, bueno, sobra. Nunca sabes quién puede echar plaza, así que está bien ir. Claro, porque ahora todo depende de eso también, ¿no? De ahora de los que quieran incorporarse, ¿no? Que echen la matrícula, ¿qué pasa? Que el corte cambiaría. Claro, el corte va en función de la gente que quiera estudiar la carrera donde tú quieres y la nota que hayan sacado ellos, entonces la nota varía, claro. O sea, puede subir del 11, claro. Podría, también es cierto que informática a lo mejor está un poquito más de moda estos últimos años, entonces no es raro, no sería raro que subiera, pero bueno, hay margen. Aún así hay margen. Bueno, chicas, pues desearos feliz verano, ¿no? Porque claro, estoy preguntando por los estudios, pero ahora llega unos días de descanso, bueno, unos días o por lo menos un mes o dos, ¿no? Sí. ¿Qué ahora habéis pensado hacer? Ahora estaréis aburridas. Bueno, yo... como aburrida tampoco. Pero claro, perdida, sin saber qué hacer. Bueno, yo ya tenía planeado de antes algunos viajes con mis padres o con mis amigas, así que ya tranquila y descansar. Sí, ¿no, Sara? Sí, bueno, yo tengo más idea de descansar, de ver, bueno, si da tiempo a sacarse el carné o no. Bueno, sí dará tiempo. Y bueno, nada fijo. Bueno, chicas, pues feliz verano. Susana, increíble, estas dos chicas, estas notas. Fíjate el examen de matemática, ese que tanto se hablaba, ¿no? De que estaban recogiendo firmas y fíjate, un 10. Aún así han dicho que era difícil, ¿eh? O sea, que también lo tenemos que decir. Pues sí, Ana, un 10 ambas en ese examen de matemáticas, las dos por encima del 13.900 sobre un máximo de 14 con esas notas. Difícilmente se van a quedar fuera de la carrera que elijan, que quieran y donde quieran. Enhorabuena a las dos y que pasen un feliz y merecido verano. El mismo deseo que tenemos para todos los alumnos y alumnas de Ceuta que se quedan hoy de vacaciones y en general para todos los que vamos a celebrar esta noche, la noche más mágica de San Juan. Estamos con el responsable de Protección Civil y Emergencias, director general Víctor Ríos, muy buenas. Amplio dispositivo el que ya se ha activado por parte de la Ciudad Autónoma para que todos disfrutemos de forma segura y que nos podamos divertir como todos queremos esta noche, en la noche mágica del 23 de junio. Pues sí, la verdad es que era una noche muy esperada por todos los ceutíes, bueno, y en toda España, ¿no? Pero que, bueno, se lleva preparando desde hace ya tiempo y, bueno, es un dispositivo que, bueno, se está ahora mismo, como veis, se están poniendo ya la parte de los fuegos artificiales que se van a lanzar esta noche, con las medidas de seguridad, evidentemente, que tenemos que llevar a cabo, y bueno, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, bomberos, policía, parque móvil, como vemos ahí con el traslado de las vallas, y acotando toda la zona para que no haya ningún tipo de problema. De hecho, no se puede aparcar hoy en esta zona. No. Desde ayer ya se acotó toda la zona, se retiraron todos los vehículos que estaban en la explanada de Juan 23, para que, bueno, que no haya ningún tipo de impedimento, ningún obstáculo para poder montar todo el dispositivo. ¿No les ha gustado mucho a los alazoneros esta medida de protección y de seguridad? Bueno, el procedimiento el que es, y entonces sí que es verdad que en el momento que ya el camión sale del polvorín, que en este caso ha estado custodiado allí por la parte de la comandancia, pues cuando ya está en la zona, evidentemente ya las medidas son muy estrictas y entonces tenemos que acotar y que el traslado de todas las cosas que se tienen que montar en la zona de la playa se tendrá que hacer por otra zona. De hecho, para que se hagan una idea, ni siquiera los operarios que van a montar el escenario, ya saben que hay pues dos orquestas que actuarán esta noche, Joven Sabor en la Ribera y Tropicana en el Chorrillo, bueno, pues los operarios que van a o están ya instalando el escenario en la playa del Chorrillo no pudieron acceder por esa zona y han tenido que hacerlo por las escaleras. Efectivamente. De hecho, sí que es verdad que el escenario que se va a montar al final de la playa, bueno, al principio, cerca del Salamandra, ese ya estaba casi montado. Y el otro que estaba más cerca, no sé si se llegará a montar o no, pero bueno, que están en ello. Y lo único, bajar los que son los juanillos, que tienen que montarlo en la zona de la playa también para quemarlos a las 12, a partir de las 12. Y bueno, yo creo que va a salir todo como tiene que salir y que para que la gente pueda disfrutar de esta noche, ¿no? De San Juan. Unos juanillos que van a hacer referencia a la inflación. Yo sé que, bueno, eso es cuestión de educación y cultura, pero sí.
No sé si nos puede adelantar algo de cómo se... La verdad es que eso lo lleva festejo, sobre todo. Yo soy el responsable de seguridad, pero el tema, la temática de los Juanillos exactamente no se la puedo decir porque no estoy al día de ese tema. Bueno, temática de seguridad, 12 de la noche, fuegos artificiales, recomendaciones, medidas de seguridad. Sí, lo importante sobre todo que sabemos que hoy es viernes, es un día importante, mañana la gente no trabaja o no suelen trabajar, y entonces pues que vayan con antelación, con tiempo, para que puedan ubicarse en las mejores zonas. Que la gente sepa que los fuegos artificiales se ven mucho mejor desde lejos que desde cerca, entonces no hace falta estar tan cerca de la zona de los fuegos artificiales. Entonces es importante una medida que vayan con antelación. Con los niños pequeños que tengan cuidado, por favor, que no los dejen solos nunca, que estén siempre cerca de ellos. Importante también, las zonas, que cualquier emergencia que suceda en ese momento, que tenemos el teléfono del 112, que desde allí se va a coordinar toda la emergencia, cualquier tipo de emergencia que pueda surgir, sanitaria, de seguridad ciudadana, de cualquier tipo de emergencia, 112. Y ya directamente pues los dispositivos estarán preparados para cualquier atención que necesite cualquier persona. El hecho de que sea viernes, de que coincida en viernes, sí. Imagino que habrá unas previsiones de mayor afluencia que en otras ocasiones en los que coincide que el día 24 es laborable. No sé si han hecho alguna previsión de... De personas que vayan a ir, evidentemente siempre marcamos la previsión de que en las dos playas haya bastante aglomeración de personas, muchísima afluencia, porque realmente, como hemos dicho antes, ¿no? Mañana es sábado y la gente tiene ganas de poder disfrutar de esta fiesta. Entonces el dispositivo se ha montado con toda la seguridad de que se pueda cubrir cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir en cualquier momento. ¿Cuántas personas participan en este dispositivo, Víctor? Bastantes. A grosso modo, desde parte de policía local, por ejemplo, tenemos casi 40 miembros de la policía local, bomberos, va a estar una dotación de 5 bomberos, protección civil entre 15 y 20 unidades, Cruz Roja también va a estar con el dispositivo sanitario, con su soporte vital avanzado, médico, enfermero, técnico de emergencia y primeros auxilios. Trace también tiene operarios, entre 15 y 20 operarios para poder limpiar la zona antes y después del evento. Policía Nacional, Guardia Civil, en total más de 100 personas, 150 personas puede haber perfectamente para el dispositivo. Sí que es verdad que fluctúa un poco la cifra, pero en general va a ser más o menos a grosso modo el número de personas que van a participar en el evento. Atención para aquellas personas que tengan previsto, por ejemplo, seguir esta fiesta, la hoguera, los fuegos artificiales, desde una embarcación. Normas. Pues normas que no puedan estar más cerca de los 200 metros de costa. Sí que es verdad que va a haber un dispositivo de la Guardia Civil que va a controlar siempre ese tipo de situaciones, entonces nunca se van a poder acercar más de 200 metros. Y para aquellos que tengan como rito, como ritual, hacer una hoguera distinta a la que se hace quemando los Juanillos en la playa del Chorrillo. Bueno, en teoría no está permitido hacerlo, eso es lo primero. Sí que es verdad que son normas que en muchos sitios de la península se hace, pero es importante que no sean objetos que puedan ser incandescentes o botes de cualquier tipo, que sean cosas que no puedan volar con respecto a cuando empiece el incendio o a prenderse la hoguera, ¿no? Sí es importante, sobre todo en este tipo de situaciones, que las personas hagan caso directamente a todas las normas que vayan a tener o a toda la información que puedan dar los cuerpos y fuerzas de seguridad y los dispositivos que están ese día o esta noche estarán en el evento, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todas las personas hagan caso, que si hay que esperar un poco más, porque el año pasado nos pasó que no podíamos pasar hasta que el último fuego se comprobase, la parte de los fuegos artificiales, no se llega hasta que no se comprueba que la última carga está totalmente desactivada, nadie puede pasar por la zona. Entonces, esas son normas que son importantes de cumplir y hay que tener un poquito de paciencia. Claro, sobre todo eso, paciencia. Me preguntan si van a estar habilitados y activos los ascensores. En teoría, creo que, no lo sé, no te lo puedo decir porque eso sí es información que tengo que preguntar ahora. Para personas que tengan algún tipo de discapacidad, creo que sí, que estarán habilitados. De todas maneras, eso lo informaremos también luego por redes sociales. En cuanto a las previsiones meteorológicas, no sé cuánto hay de cierto en esto. Se dice que como sople esta noche el viento,
que parece, según las previsiones, que va a ser Levante. Levante. Encima mañana va a pasar a Levante fuerte. Sigue Levante fuerte. Va a soplar así todo el verano. ¿Qué opina el director de Protección Civil y Emergencias de...? Bueno, ¿es una leyenda urbana o es cierto? A veces pasa. El año pasado no pasó. Porque el año pasado, verdad que fue, creo que también Levante en San Juan. Y luego hubo muchísimos días de poniente. Y los ponientes para nosotros, para los incendios sobre todo, son un poco complicados, ¿no? Entonces, no, bueno, normalmente a lo mejor eso es una leyenda urbana en la que dicen que si es Levante en San Juan o poniente, todo el verano va a virar así el viento, ¿no? Pero no se cumple algunas veces y otras veces no. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo celebra el director de Protección Civil y Emergencias San Juan? ¿Hace algún ritual? Bueno, a mí me gusta siempre coger agua del mar, cojo una botella, me la llevo a casa y luego la utilizo también muchas veces, el agua. Y bueno, rituales, siempre voy con la familia y bañarme, sobre todo bañarme. Este año no creo que me pueda bañar, porque tengo que trabajar, pero el año que viene, si no estoy trabajando, pues a lo mejor me podré bañar. Pero este año tengo que estar al pie del cañón. Ahora hablamos de eso, pero queremos saber también cómo lo celebran ustedes, cómo celebran esta noche mágica, si hacen algún ritual especial en las noches de San Juan. También se lo hemos preguntado a la gente en la calle y esto es lo que hacen o lo que van a hacer esta noche. La verdad que no tengo ni idea de cómo vamos a celebrar San Juan. Pero lo que vamos a disfrutar es que es un año más que se puede, ya no tenemos las restricciones como teníamos antes y nada, toca disfrutar San Juan con los chavales, con las amigas, con los amigos, con la familia y nada, un día más de playa. ¿Con la familia? Ya que es mi santo, lo pasaremos bien. ¿Qué va a hacer para celebrarlo? Pues estaré con la familia, celebrándolo. No sé en qué sitio, si aquí o fuera, pero vamos, estaremos todos en familia. Antes sí iba a Moragas y esto, pero ya no. Pero bueno, mira, ahora que me lo has preguntado, lo voy a pensar. Pues yendo a la playa, como siempre. ¿Algún ritual? No, mojarme los pies. ¿Para qué? Pues la verdad que no lo sé, porque lo he hecho todos los años. Con la familia, me imagino, y en fin, intentaremos bajar un poquito a la playa, a ver si metemos los pies en agua, ¿eh? Y ya, y poco más. Ese es el ritual. Ese es el ritual. ¿Para qué? Pues para, yo qué sé, para seguir para adelante, como siempre. Al final vamos a ir a cenar en familia, luego iremos a la playita a pasar el día, que la verdad que es un día apetecible, todo el mundo sale y con este tiempo la verdad que apetece. De alguna forma, igual voy a la playa, no lo sé, no tengo ni idea. ¿En la playa? ¿En la playita? Nos iremos a Chorrillo, si Dios quiere. La quemada, ¿en la quemada? Del muchacho que queman. Iremos a verlo y a disfrutar con la familia, pasar una noche ahí juntos. Tiraremos un deseo, un deseo que otro, ahí a la hoguera y otro al agua. Pues mira, la verdad que no tengo pensado nada. Pues bajaría a la playa y disfrutaría de la quema y poco más. Me tomaría un chupito, una cervecita, cualquier cosita de esa, pero poco más, la verdad. ¿Y algún ritual? Sí, ritual sí, porque de momento tengo los panecillos del año pasado de San Antonio y si acaso es lo que tiraré al mar, eso es el ritual. Hay los panecillos de San Antonio, del año pasado, ¿eh? Del año pasado. Y bueno, pues que recoger agua, ojo con las hogueras, insistimos, que no está permitido hacer hogueras, uh-huh. Hay que comunicarlo y siempre tener autorización previa. Además de no echar en la hoguera que se encienda, pues ni líquidos inflamables, ni elementos que puedan generar alguna explosión. Efectivamente. Decíamos que él dice que el año que viene que si no trabajo, va a continuar Víctor bueno. Ríos ahora en el próximo gobierno en la Dirección General de Protección pues, Civil y Emergencias. No lo sé. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna noticia de que sigamos o no sigamos. Los compañeros que estamos ahí en la consejería no sabemos todavía ninguno. No tenemos información, entonces no le puedo informar de eso. Bueno, ¿y qué le gustaría a Víctor Ríos? Hombre, la experiencia, le puedo hablar de la experiencia de los 4 años, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante. Muy enriquecedora, muy, bueno. Personalmente hablando, para mí ha sido un descubrimiento este trabajo. Me ha encantado, me gusta mucho, sigo trabajando y me encanta este trabajo, me gusta muchísimo y la verdad es que ha sido una experiencia personal y profesional
muy enriquecedora, mucho, sobre todo para un crecimiento personal. También hemos vivido muchísimas cosas, incendios, pandemia, inundaciones. Ha sido una legislatura salto a la valla, muy dura. Ha sido una legislatura muy, muy dura. Y la verdad es que ha sido, a veces pensaba que digo que no iba a llegar a ese punto, ¿no? Es decir, tenemos esto y vamos a tener otra cosa más y vamos a seguir adelante, ¿no? Y yo creo que lo más importante sobre todo es la sensación de que la gente haya tenido esa seguridad de sentirse segura, de sentirse protegida y que la gente pues valore el trabajo que hemos hecho, nada más. Nosotros, yo por lo menos por mi parte sí lo valoro y creo que ha sido un trabajo que para mí ha sido una experiencia que repetiría. Me encantaría repetir esa experiencia porque es una experiencia muy, muy, muy bonita. Y he conocido a muchísima gente y con eso me quedo, con la gente que he conocido también. Por cierto, durante esta noche, durante todo el fin de semana, pues no solamente se va a estar pendiente de la noche de San Juan, sino también forman parte del equipo de trabajo que gestiona el dispositivo de la OPE. ¿Qué previsiones tenemos para este fin de semana? Bueno, ya se está viendo ya bastante movimiento. Entonces, la previsión, sobre todo por parte de la autoridad portuaria, es que entre hoy, mañana y pasado, ya hay una venta bastante sustancial de vehículos, de billetes de vehículos, entre 2.000 y 2.200 el sábado y 3.000 el domingo y 1.900 el lunes. Entonces esa previsión nos hace ver que, bueno, que ya sí van a venir. Por ahora está siendo muy fluida la frontera, el embolsamiento está funcionando muy bien y por ahora bueno, no está habiendo ningún tipo de problema. Se espera que antes de la fiesta del sacrificio, que es el día 29, evidentemente los vehículos irán incrementándose, las ventas de vehículos, de billetes, y entonces pues estaremos preparados para cualquier tipo de venta. Claro, o sea que se espera un pico para el domingo, luego volvería a bajar otra vez la afluencia. Puede que y baje volvería un poco a subir el lunes. A partir del jueves. Sí, hombre, la previsión es que luego a partir del jueves, después de la fiesta del sacrificio, empiece a aumentar también, ¿no? Y el fin de semana después del sacrificio sea un día importante para que muchos vehículos pasen por aquí. También el que el billete a lo mejor salga un poco más barato con respecto a Tánger también y anima a la gente que pase por Ceuta. Ya tienen preparado todo el dispositivo para el sacrificio también. También está preparado el rezo también de la Musala, que es el día importante bueno, una importante aglomeración del rezo, y ya los puntos de sacrificio, que por cierto son increíbles, son espectaculares los mataderos móviles que se están montando. Visitamos el otro día el de Pozo Rayo y la verdad es que me quedé impresionado de la forma de cómo estaba distribuido, de cómo se hacía todo tan ordenado, tan. Y la verdad es que animo que la gente que ese día tenga que sacrificar el animal, pues pueda utilizarlo para poder. ¿Recordamos dónde están, Víctor? Pues hay 5 puntos. Hay uno en Pozo Rayo, otro está en la zona de la estación del ferrocarril, Loma Colmenal, El Príncipe, y el quinto exactamente, no lo recuerdo ahora, pero vamos, son los 5 puntos que hay que hay de mataderos móviles. Pues Víctor Ríos, director general de Protección Civil y Emergencias, muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien esta noche. Seguro que sí. Que sea más mágica de lo que todos pensamos y de lo que ya de por sí denominamos al 23 de junio por la noche. Y que vaya muy bien todo. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos precisamente a ver cómo está en estos momentos, 10 y 28 de hoy, 23 de junio, la explanada de Loma Colmenar, el embolsamiento, por donde se espera que bueno, este fin de semana haya gran afluencia de vehículos debido a la cercanía de la festividad del sacrificio. María José Guerrero, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues efectivamente, en pleno directo estamos aquí en la explanada de Loma Colmenar. Bueno, este es el aspecto que presenta ahora mismo. Llevamos aquí un ratito esperando esta conexión y sí que es verdad que por lo menos 2 filas de coches se han ido ya de manera pues totalmente fluida. Para explicarnos un poco cómo funciona, nos acompaña el gerente de AGEVICESA. Muy buenas, José Luis Fernández Medina. Cuéntenos un poco cómo se está desarrollando, bueno, pues antes de que empiece esa afluencia masiva de vehículos por motivo de la festividad de sacrificio, ¿no? Bien, la verdad es que llevamos 2 días realmente de incremento de tránsito y hasta ahora la fluidez ha sido bastante buena. Hemos tenido el máximo de espera sobre 30 minutos y demás, que es bastante razonable. Esperamos que esta tarde, mañana y el domingo se va a incrementar de forma notable la afluencia, con lo cual, como dependemos principalmente de la fluidez que tenga la frontera de Marruecos,
pues dependiendo de esa fluidez, pues tendremos más o menos retenciones. Se esperan que entre mañana y pasado se duplique el número de vehículos. ¿Eh? Ahora mismo estamos. ¿Cuál es el protocolo más o menos que hay que seguir una vez que los vehículos llegan hasta aquí? Sí, bueno, nosotros dependemos en esto de los responsables del plan, los responsables de la operación Paso del Estrecho, de delegación de gobierno, y nuestro enlace directo es Guardia Civil. Entonces dependemos del ritmo que nos marca Guardia Civil. Normalmente llegan los vehículos, por orden de entrada y de llegada se van poniendo en las diferentes zonas y van saliendo en el mismo orden que han entrado. Si no hay retención, pues normalmente prácticamente llegan, se les da el pase y se van inmediatamente. Si hay algún tipo de retención, pues ya se les va ordenando para que puedan disfrutar de los servicios que tenemos aquí, que se han ampliado este año, pero es un protocolo bastante simple, aunque ordenado, que es fundamental. ¿Cuántas personas trabajan para que este protocolo funcione perfectamente y no haya pues mucho retraso, ¿no?, a la hora de salir, por lo menos de esta explanada? Bueno, nosotros dentro de la que es la operación Paso del Estrecho, que es una organización, bueno, participan un montón de organismos y de responsables y demás, lo que es la parte de Angevicesa, que es solamente el embolsamiento y el control a pie de frontera de los pases, ahora mismo tenemos 12 personas por turno. Turnos 24 horas, pues ya desde hace tres días se está trabajando 24 horas los 7 días de la semana hasta que termine la operación Paso del Estrecho. Pero aproximadamente vamos a tener trabajando este año en torno a las 60 personas directamente aquí en la explanada. José Luis, ¿alguna diferencia entre los residentes y las personas que vienen de fuera a la hora de, bueno, pues de hacer esta cola, de tener que esperar este servicio, sobre todo para llegar hasta la frontera? No tenemos ninguna indicación. Si en algún momento por parte de la delegación se nos da la indicación de que se abra algún tipo de carril especial para residentes, pues lo haríamos. Pero ahora mismo, como no está habiendo mucha retención y demás, no se está haciendo distingo entre residentes y no residentes. Bueno, pues ahora mismo, como ves, Susana, todo va de manera fluida, pocos vehículos hasta ahora, pero el pico más alto puede ser que llegue este fin de semana, sobre todo el domingo, ¿no? Es lo que está la previsión. Sí, entre el sábado y el domingo esperamos que se va a duplicar prácticamente el volumen de vehículos. Ahora mismo estamos, ayer por ejemplo fueron 1.600 vehículos los que pasaron por aquí, vamos a superar los 3.000 seguramente entre sábado y domingo, y luego ya la afluencia más notable indudablemente pues será en los primeros días de julio, que ya empieza el periodo vacacional, y los primeros días también de agosto, ¿no? O sea, son los grandes picos, que el año pasado hubo días que alcanzamos los 4.000 vehículos. Entonces, bueno, pues si hay servicios especiales de noche de las navieras, pues también eso incrementa indudablemente, pero bueno, yo creo que el operativo está funcionando con normalidad, se han hecho bastantes mejoras respecto al año pasado, hemos aumentado la superficie de sombra para los peatones en un 40%, las tomas de agua también prácticamente en todo el perímetro, o sea que no, prácticamente no tienen que estar acudiendo a unos puntos determinados, sino a lo largo de todo el perímetro tienen agua. Los aseos también se han duplicado respecto del año pasado. Las zonas de luz también, que teníamos el año pasado algunas zonas que no estaban muy bien cubiertas, este año también se han potenciado, de forma que bueno, pues los servicios están funcionando. La información a través de nuestra web, en todo momento, los residentes de Ceuta o los no residentes pueden entrar en la página web de Angevicesa y ver el tiempo de espera, por si quieren venir o no venir en función de ese tiempo de espera. O sea, bueno, pues todo eso es operativo y en contacto y en coordinación pues con los responsables de la operación Paso del Estrecho, claro. Bueno, pues todo organizado, todo preparado y a la espera de que todo vaya lo más fluido posible con todo el equipo que trabaja pues eso, en la OPE. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Susana, bueno, pues como ves, esta es la imagen que tenemos ahora y todo tranquilidad, servicios todo funcionando, así que en principio, bueno, pues a la espera de que, sobre todo, como decíamos, el fin de semana sea el pico más alto. Sobre todo de cara al domingo, donde, bueno, pues hay unas ventas ya de en torno a 3.000 billetes con vehículo. Gracias, María José, seguimos en contacto, 10:34, buen momento, buena hora para introducirnos en las redes sociales, en el Twitter, y conocer qué cuentan los medios de comunicación hoy sobre Ceuta. Teresa Arnay, muy buenas. Buenos días. Por cierto, ¿tú cómo celebras San Juan? ¿Yo cómo celebro San Juan? Pues hoy creo que trabajando. Sí, no, la noche de San Juan, digo, la noche. No. ¿Tienes algún ritual o...? Ahora mismo cuando veíamos en la encuesta de la calle y que hablábamos con Víctor Ríos, fuera de micros, le decía yo, ¿sabes cómo lo celebramos en mi pueblo? ¿Sabes cómo lo celebramos en mi pueblo? No. Aparte de la famosa hoguera que se hace en la plaza del pueblo y demás, durante la madrugada los jóvenes se dedican a hacer
las travesuras, les travesures, que decimos en asturiano, y eso es salir por las noches, sobre todo por los pueblos de alrededor de, bueno, pues de Nava, que es el concejo, y coger lo que puedan. Lo, digamos, lo más destacado, el premio número uno, es coger un carro, los carros de agricultura y de ganadería, que cada vez hay menos porque cada vez es una actividad que está, bueno, pues desapareciendo prácticamente, y llevar todo lo que puedas a la plaza. Se llevan carros, se llevan las madreñas, se llevan tiestos, se llevan sábanas, lo que sea, y al final pues queda todo en la plaza alrededor de lo que primero a partir de las 12 fue la hoguera, y eso es lo que se hace esta noche de San Juan en Nava. Pues no lo había escuchado nunca eso. Les travesures. Les travesures. Bueno, pues mira, no des muchas ideas a ver si aquí no. Vamos a importar la tradición. No, pero nadie se lo lleva a casa, ¿eh? Nadie se lo lleva a casa. Se lleva todo a la plaza y al final, bueno. Después se devuelve todo. Yo cuando. No, cada uno va por lo suyo. Ah, cuando bueno. Sales, cuando te levantas por la mañana y ves que te falta algo, tienes que ir a la plaza. Ya sabes que está en la plaza. Bueno. A mi madre una vez le llevaron las sábanas que tenía en el tendedero, por ejemplo. Y tiestos con plantitas y. Y ya está. Lo peor para los mayores, que son los que se dedicaban y se siguen dedicando a la agricultura porque está desapareciendo la ganadería, es que les cuesta mucho trabajo después devolver los carros claro. a su casa. Entonces hacen guardia. Uh-huh. Muy buen talante me parece a mí que tienen en tu pueblo. Hacen guardia. Bueno, Tere, cuéntanos, no sé si se habla de San Juan o no en el Twitter, pero cuéntanos sí, lo que se habla de Ceuta hoy. Se habla de San Juan, pero también se habla de uno de los temas que, bueno, pues por desgracia son tendencia desde ayer que se supo la condena a los dos menores que acabaron con la vida del joven menor también, Mohamed Ali. Uno de esos medios se han hecho eco todos los medios locales de la ciudad, pero también medios nacionales, como es en este caso El País, que dice condenados a 8 y 6 años de internamiento dos menores por el asesinato del adolescente Mohamed Ali en Ceuta. El juzgado de menores número 1 de Ceuta ha condenado este jueves a 8 y 6 años de internamiento respectivamente a los dos menores que fueron juzgados la pasada semana por el asesinato de otro menor, Mohamed Ali, de 17 años, en enero de 2022, al que mataron tras golpearlo con un bate de béisbol y a quien después arrojaron ya cadáver a un monte. En la sentencia notificada este jueves a las partes, la magistrada atribuye a los dos menores, un chico y una chica, un delito de asesinato con el agravante de alevosía. Impone al chico la medida de internamiento en régimen cerrado por 8 años y a la chica le aplica la atenuante de confesión y colaboración con la justicia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Bueno, pues parece que va llegando a su fin esta triste tragedia para la familia de Mohamed Ali. Vamos con otros titulares, vamos a ver el de nuestra página web, el de Radio Televisión Ceuta, que dice así: 3 estudiantes de Ceuta entre las 30 mejores de la Universidad de Granada. Las hemos visto hace un momentito con Anita Navas en una conexión. Son Sara El Katavi, del Siete Colinas, y Rocío Moreno y María Villoria, las 2 del San Agustín, que están entre las 30 mejores notas de selectividad de toda la Universidad de Granada. En cuanto al cómputo global de la PEBAU, en nuestra ciudad, decir que el 91,88% de los 271 estudiantes que se presentaron han resultado aptos. Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena a todos aquellos estudiantes que hayan podido entrar en la carrera que deseaban, y a los que no hayan podido, pues mucho ánimo, que seguro que lo consiguen. Vamos con otra noticia, el Faro de Ceuta, que dice así: la construcción de fuentes para el Parque del Príncipe en proceso. Pues la construcción de un parque urbano biosaludable de más de 11.000 metros cuadrados de superficie avanza a buen ritmo tras el trabajo de la UTE formada por Dragados y Africana de Contratas y Construcciones. Este espacio servirá de reunión para los vecinos de diferentes edades residentes en la zona, y en la actualidad los operarios se encuentran en la construcción de 2 grandes fuentes que están previstas en las obras. Una construcción que se está contando con la ayuda de una grúa para el movimiento de este terreno. Vamos con otros titulares, vamos a ver el de Ceuta TV, Ceuta Televisión, el digital. Dice: la Guardia Civil investiga una embarcación abandonada.
Una embarcación encallada en las rocas de la Bahía Norte y sin nadie a bordo hizo que ayer jueves saltaran las alarmas. Un pequeño barco de unos 4 metros de eslora y con matrícula de Barbate era encontrado abandonado frente al monolito, cerca de la playa de Perros. Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han registrado la embarcación y todos los indicios apuntan a que el barco haya sido usado para la entrada ilegal de inmigrantes a nuestra ciudad tras posiblemente ser sustraído. Vamos con otro titular, vamos a ver el del pueblo de Ceuta, que dice lo siguiente. Las rebajas de verano esperadas por algunos ceutíes y anticipadas para otros. Ayer jueves 22 de junio los pequeños locales y grandes comercios inundaron sus escaparates con promociones y descuentos. La mayoría de los ceutíes esperaron este momento para mudar su vestuario, pero un sector de la ciudadanía considera que se han adelantado mucho este año. La sensación entre la población ceutí tuvo dos vertientes. Por un lado, se encontraban aquellas personas que viven este día con pasión y decidieron esperar en la puerta, incluso antes de que abriera el establecimiento, para evitar que se agotara esa prenda. Y por el otro, ciudadanos que recalcaban que estamos a final de mes y que no es normal que las rebajas se hayan anticipado tanto. Bueno, pues opiniones para todos los gustos y vamos con el último titular, el de Ceuta Actualidad. Vamos a hablar de San Juan y sobre todo del tiempo. Dice, levante moderado, nubes y bajada de las temperaturas para la noche de San Juan. Este viernes, noche de San Juan, el viento va a soplar de levante moderado y las temperaturas serán elevadas con mínimas de 21 y máximas de 28. Este fin de semana los intervalos nubosos, el sábado y despejado, el domingo y el levante continuará soplando moderado y las temperaturas máximas bajarán un par de grados rondando los 25 grados. Pocos cambios para el inicio de la semana que viene, el levante irá remitiendo y las temperaturas se mantendrán estables. Recuerden que esta noche hay un decálogo de medidas de seguridad para disfrutar de San Juan de la forma más segura posible, se puede pasar bien de una forma segura y bueno, que pueden seguir informados 24 horas en nuestra página web www.rtvc.es y en los perfiles de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pues muy bien, ya hemos hablado también de ese decálogo, de esas recomendaciones y de todas las medidas de seguridad que se van a poner, algunas ya se han activado, para que todos podamos disfrutar, que es de lo que se trata, de esta noche mágica de San Juan. Lo que he comentado antes no era ninguna idea, Eter, ¿eh? Bueno, si las travesuras se quedan, las travesuras se quedan en eso. Sí, se quedan en eso. Oye, pero en cada pueblo, cada pueblo hay su tradición y su ritual y... Sí, bueno, aquí es mojarse los pies, sí. Y hay muchas cosas. Por gente ejemplo, que quema deseos. Por ejemplo, lo del panecito de San Antonio, no, yo no lo había escuchado nunca hasta que llegué aquí. Lo de meter piedrecitas, 12 piedrecitas en una botellita de agua y mantenerlo en casa hasta el año siguiente, tampoco. Cada sitio tiene su tradición y todas son muy interesantes y todas van a ponerse en práctica esta noche en la que todos esperemos disfrutar muchísimo. Disfruta tú también, Tere. Gracias. Mil gracias. 10 de la mañana y 43 minutos. Seguimos en esta conexión de hoy con la actualidad de Ceuta. Vamos ahora en clave sanitaria, en clave de huelga que continúa por parte de algunos médicos de atención especializada. Estamos con Enrique Roviralta, presidente del sindicato médico, que es el sindicato convocante. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos, hombre, obviamente cansados. Precisamente hoy se cumplen 3 meses y medio de huelga. Uh-huh. Pero hoy están de huelga porque los viernes habitualmente no hacían huelga. Los viernes no hacemos huelga, la huelga son de lunes a jueves, la vamos prorrogando a medida que vemos que bueno, merece la pena o no merece la pena seguirla. Desgraciadamente, ante la inacción del Ingesa, pues no nos queda más remedio que seguir y como digo, 3 meses y medio de huelga, algo agotador para los pacientes sobre todo, que son los principales perjudicados, para los profesionales que estamos ahí continuamente pues lidiando, ¿no?, con esta situación. Y bueno, a veces también te dan momentos de bajón, ¿no?, porque es cansino, es la huelga más duradera
de toda España, que es lo que es lo tremendo. Yo muchas veces digo casi que si llego a saber esto ni me meto, porque vamos, si cuando empezamos la huelga ni hubiéramos imaginado que esto podía ser a esta duración, era impensable. De hecho, cuando vemos que el resto de comunidades autónomas todas se resolvían a veces sin empezar, otras veces días después, y daba igual el color político, porque al final siempre había negociaciones y se llegaban a acuerdos que podían ser más o menos favorables. Como digo, bueno, esto evidentemente cansa, ¿no? Y esta vez dices tú, Dios mío, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo el ministro va a tomar la rienda en el asunto, ya que le ingesa? Pero, y te digo la anécdota, ¿no? Venía hoy incluso con la moral un poco baja, en el sentido de decir, tres meses y medio de huelga, aquí le cuenta a Susana otra vez la cifra y todo esto, que es muy duro, indudablemente, no tiene ninguna gracia. Pero subía yo las escaleras que hay entre la Gran Vía y el Paseo de las Palmeras para venir aquí al estudio, y me encuentro una señora que lleva una muleta. La verdad es que yo no la conozco, no creo recordarle, y que me perdone si la conozco. Y entonces me mira y digo, ¿qué me va a decir? Y me dice, doctor Roviralta, lo están haciendo muy bien. Dice, además, seguro que lo vamos a conseguir, así que mucho ánimo. Pues esa dosis de ánimo es lo que me ha hecho cambiar el chip y venir con otro espíritu, con otro talante. Es decir, si un paciente, evidentemente era un paciente, te dice eso, significa que hay que seguir luchando. Pero hay otros pacientes que protestan. Por supuesto, por supuesto, con todo el derecho del mundo. Porque se les ha cancelado su cita para una cirugía que, bueno, pues les tiene preocupados, tiene que volver a iniciar el proceso para las pruebas preoperatorias, y no están satisfechos precisamente. Totalmente de acuerdo. Además, insisto, nosotros cada vez que sacamos un comunicado de prensa decimos lo mismo, que pedimos perdón a los pacientes. El problema es que la huelga no es más que el punto final después de más de 3 años pidiendo que la sanidad de Ceuta no puede ser la peor sanidad de España, que lo dice la Unión Europea, la peor sanidad pública de toda España, dicho por la Unión Europea. Los peores ratios de médicos por habitante de toda España. Una situación de auténtica agonía. Nosotros contamos a los compañeros la situación de Ceuta y no se la creen. Es que, vamos, que estemos buscando ya los médicos especialistas por LinkedIn, a ver si viene alguno, que los traumatólogos, que solo quedan 4, cuando antes eran 8, de los cuales solo 3 hacen guardia, solo 3. Eso ahora empiezan las vacaciones, que nos prometen que van a venir 2 traumatólogos y nosotros, bueno, nos alegramos de esas cosas, y que nos enteremos ayer que no van a venir, que no se sabe nada, que no les interesa venir. Claro, ahora se quedan 2, van a estar de guardia continuamente, no van a poder atender actividad programada, va a ser solamente urgencia, fractura. Han pasado de hacer guardias presenciales, que obviamente eso es inviable, a hacer guardia localizada, pero un día sí, otro también. Es que eso no es una calidad, no es una sanidad digna, no es una sanidad de calidad. ¿Qué hacemos? Por eso decimos, la única forma que nos queda para salvar, si es que se puede salvar, la sanidad de Ceuta, es la protesta. Evidentemente, esos son sacrificios, sacrificios para todos, ¿eh? Los primeros los pacientes, los segundos nosotros, que estamos agotados, ¿eh? Pero también digo, a lo mejor hace falta salir a la calle, a lo mejor se equivocan, el objetivo a lo mejor no es esa enfermera que le tiene que comunicar, dice que no se opera hoy, o que efectivamente se ha suspendido la consulta porque hay una huelga, que por otro lado es un derecho legítimo constitucional, ¿no?, de cualquier trabajador. A lo mejor hay que ir al político y exigirle, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser una sanidad de segunda? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad, de quien dependemos, no toma la rienda en el asunto? Porque hasta el momento, después, lo más triste de todo esto es que después de la cifra que seguramente tú vas a dar, después de 2 meses y medio, no ha habido un solo ministro que haya querido hablar con nosotros. La cifra se refiere a las cifras de consultas canceladas. Pues eso es que son 8.000, casi 8.500 consultas, cerca de 300 intervenciones quirúrgicas, evidentemente es lo que tú dices. Son 44 jornadas de consulta, y eso en Ceuta. En Melilla están, desgraciadamente, igual. ¿Y cuántos facultativos están manteniendo la huelga? Bueno, hay que 3 meses y medio, lo que es increíble es que la huelga se pueda mantener, 3 meses y medio. Es que hemos multiplicado por 100 cualquier récord de huelga normal. En una huelga médica normalmente las huelgas han durado, quiero decir, lo que hemos visto, una semana. La que más duró fue la de Madrid contra Sí, pero ¿cuántos facultativos siguen en huelga? Pues aproximadamente, por ejemplo, de los mínimos, ¿qué pasa con los traumatólogos? Los traumatólogos no pueden hacer huelga, si es que están todos de mínimo. Pero
¿Cuántos se mantienen en huelga? Porque Gesa dice que nunca lo han hecho más de 12, 13 facultativos y que pues a lo mejor son 5 o 6 de ciento y pico doctores. Nosotros no podemos dar esa cifra con exactitud porque Gesa siempre nos la ha negado. Nosotros se lo hemos pedido a varias veces y nos la ha negado. Hombre, evidentemente, habrá cuanto más tiempo pase, la incidencia se baja, porque también los médicos tienen que comer. Es decir, que cuando tú estás de huelga te quitan el salario. La realidad es que si solamente, como dice Ingesa, hay 12, 14 médicos y eso genera 8.500 pacientes, el otro día estuve yo haciendo más o menos la estadística y de las zonas de consultas creo que se habían suspendido, si mal no recuerdo, torrino, oftalmología, traumatología, cirugía, creo recordar también... no me acuerdo muy bien, pero sí urología, en fin, había muchas especializaciones, endocrinología, en fin, el problema no es tanto el número, porque eso es frivolizar el número, sino las consecuencias. Sí, pero es interesante conocer el porcentaje de médicos del total que mantienen esta postura, porque, por ejemplo, para una intervención quirúrgica hace falta varios doctores, con que falte uno ya se cancela. Efectivamente. Entonces es interesante saber la cifra de doctores, por ejemplo, como sindicato convocante, imagino que sabrá la cifra de compañeros que están en huelga. Nosotros calculamos que, digamos, si sumáramos mínimos más los que hacen huelga, más los que de hecho es que no pueden hacer huelga, porque como te digo, si tienes actividad urgente que hacer, es que ya no puedes hacer huelga, la tienes que atender, pues a lo mejor puede haber en un momento dado 25 facultativos, 30 en esa situación. Pero la realidad es que si nos ponemos a hablar solamente de cifras, se nos olvida lo más importante. Y es que si esto no se arregla, ¿qué vamos a estar? ¿Un año de huelga con disfunción continua? Es decir, el problema es que la huelga no es más que la consecuencia de una falta de inversión del Estado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este caso, evidentemente, los recursos humanos y en el caso de los médicos especialmente. Pero hoy por hoy, ¿cuántos siguen de huelga? Sí, estoy diciendo unas cifras que nosotros estimamos que a lo mejor un día pues puede haber 30 médicos de huelga, 25. Hicimos, por ejemplo, un paro masivo que sí, que eso fue bastante más numeroso, no sé, podrían ser 50, 60 facultativos, digo, la semana pasada que convocamos un paro masivo. Ya le digo, es cuestión de tiempo, el tiempo evidentemente va agotando, pero las cifras, esto es un suma y sigue y sin viso de solucionarse. Nos vemos ahora con un verano donde la mitad de la plantilla va a estar de vacaciones y de esa mitad, pues si hacen la mitad huelga, imagínese, es que no hay ya médicos. Pero ¿está establecido un plan de mínimos? Porque hay sindicatos que dicen que lo han pedido y que todavía no está establecido un plan de mínimos, de servicios mínimos claros. Los otros sindicatos no pueden pedir ningún plan de mínimos porque no son parte interesada en este conflicto. Los servicios mínimos los establece el sindicato médico, el de Ceuta y Melilla, los pacta con la autoridad, en este caso, del Ministerio de Sanidad, el Ingesa, en este caso. Entonces, la Dirección General y los sindicatos médicos de Ceuta y Melilla, los comités de huelga, nos reunimos, hablamos, lo hicimos por videoconferencia, evidentemente, y llegamos a un acuerdo de mínimo. Es cierto que ha habido un conflicto que ahora mismo está denunciado en la autoridad laboral, donde el Ingesa interpretó que hacíamos una nueva convocatoria de huelga. Nosotros no hicimos ninguna convocatoria de huelga. Actualmente es una prórroga de la prórroga de la prórroga, donde estamos de huelga toda la especializada. ¿De lunes a jueves? De lunes a jueves indefinidamente. Pero viernes, sábado y domingo no están de huelga. El sábado y el domingo estamos de mínimo, evidentemente, el que esté de guardia. O sea, los que están de guardia son servicios mínimos en el sentido de que tienes que estar de guardia. Y bueno, y el viernes laborable. Es que en algún momento tienes que dar salida a esos pacientes programados. Si no, no veíamos. O sea, si estuviéramos de huelga de lunes a viernes, el problema es que cuando cambias un marcapasos, o cuando haces una fibroscopia, o cuando haces un electro. Es que no hay día, 3 meses y medio, no se puede estar así. Entonces decimos que lo más prudente era hacer una huelga de una jueves y dejar al menos ese día de viernes para poder atender a esos pacientes que, sin ser una urgencia vital, pero claro, están ahí en ese límite que de la medicina es muy complejo a veces decir qué es más importante o qué es menos importante. Si no, vamos, sería inviable, ¿no?, estar 3 meses y medio seguido. Por eso decimos 3 meses y medio de huelga indefinida, pero 44 jornadas. Evidentemente, un festivo, todos esos días hay servicios mínimos que son los que estamos de guardia. ¿Y qué tendría que ocurrir para que se pusiera fin a esta huelga, doctor? Pues lo que han hecho el resto de comunidades autónomas, nada más. ¿Pero qué es? Hablar. Pero si se están llevando a cabo reuniones, diferentes reuniones.
Sí, pero creo que las personas equivocadas. Te voy a contar una anécdota que no sé si debería contarla, pero bueno, la voy a contar. Yo participé en la pasada mesa sectorial, donde nos reuníamos todos los sindicatos para temas varios. Y finalizada la reunión, la directora general y los dos subdirectores generales, pues nos reunimos. Y entonces, bueno, el representante de Melilla tenía que irse, pero perdía el vuelo y yo me quedaba. Y bueno, me dijeron, bueno, Enrique, ¿qué quieres para desconvocar la huelga? Digo, vamos a ver, yo, muy sencillo, firmar algún tipo de acuerdo preacuerdo, que no es tan difícil, como han hecho el resto de comunidades autónomas. Y le pregunté, ¿ustedes, vosotros, que están al otro lado de la mesa, pueden firmar algo? ¿Me puedo llevar algo para Ceuta? ¿Algún tipo de preacuerdo? Dice, no podemos, porque no tenemos competencia. Digo, entonces, el problema no lo tengo yo, el problema lo tienen ustedes, que están sentados en el lado de la mesa donde no deberían a lo mejor estar ustedes sentados. ¿Quién debería estar? En un lado, podría estar yo o el comité de huelga de Ceuta y Melilla, es decir, los médicos que hemos convocado a la huelga, y en el otro, los que tienen competencias para firmar. ¿Quiénes son? Pues evidentemente, o el ministro de Sanidad, o en quien él delegue, que puede ser el secretario de Estado, por ejemplo, ¿no? El secretario de Estado o una directora general de ordenación de profesiones sanitarias. No lo sé, pero claro, cuando tú, si tú y yo vamos a reunirnos y vamos a hablar, por ejemplo, tú me quieres vender un coche, que ya lo decía el otro día, y yo te pongo un precio, y tú me dices que no sabes si el coche es tuyo, que tampoco sabes el precio, es que es un diálogo de besugos. Y para mí, ese es el quid de la cuestión. Es que llevamos 3 meses y medio donde Ingesa, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la respuesta que nos da a nuestras reivindicaciones es siempre la misma. No podemos firmar nada, no podemos asegurar nada, no tenemos delegación de competencias para hacer eso. Digo, entonces, es que tenemos un problema muy serio, que ustedes no son los que deberían estar negociando. Probablemente ustedes están ahí porque alguien, que puede ser el ministro, no quiere estar ahí, que es realmente el que debería estar. O él o un muy alto cargo, que es el secretario. El ministro de Sanidad, para que la gente lo entienda, es a una comunidad autónoma, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud, el sindicato médico, que llegó a acuerdo, o el extremeño, o el gallego, todos han llegado a acuerdo, algunos antes de empezar la huelga, porque se sentaba el sindicato médico con el consejero de Sanidad o un viceconsejero. El problema es que nuestro consejero de Sanidad se llama ministro de Sanidad, porque Ingesa es un órgano gestor ahí intermedio. O el ministro de Hacienda sería nuestro consejero de Hacienda. Ese es el problema. Que ahora mismo hay una asimetría en que el sindicato médico, convocante de huelga, por ley, tiene todas las facultades para negociar, para convocar o desconvocar, y sin embargo la otra parte lo que ha estado haciendo todo este tiempo es echar balones de fuera, es prometer cosas que después a la hora de decir vamos a firmar, nos decían no podemos firmar. Entonces nos han estado engañando. ¿Pero qué propuesta quieren que llegue firmada? Porque, por ejemplo, tras la última reunión de la mesa sectorial, bueno, hubo otros sindicatos que han aplaudido, por ejemplo, el anuncio de ampliación de la plantilla de atención primaria, la aprobación de nuevas categorías. Nosotros también, además nos alegramos. De hecho, el sindicato médico fue el que solicitó expresamente, por ejemplo, la categoría de logopedas, que estaba olvidada. Y nada, nosotros siempre que sean mejoras para la sanidad. ¿Propuestas? Porque, por ejemplo, Ingesa les acusa de ser propuestas económicas, de carácter económico, que pues ascienda como unos 3.000 euros, decía en una nota de prensa, recuerdo. Ingesa miente más que habla, es decir, Ingesa ya sé. Por eso, pero porque quiero conocer cuál es la propuesta Ingesa, que quieren firmada. Ingesa, ese es lo triste, ¿no? Que Ingesa en todo este tiempo, en vez de negociar, se ha dedicado a la tosinformación, a intentar confundir. Y eso, las consecuencias de no negociar y tener mala fe a la hora de una negociación, mediante engaño, mediante embustos, mediante intentar echarte a la población encima, intentar echarte a los otros sindicatos encima, que nosotros no tenemos ningún conflicto con ningún sindicato, defendemos los intereses, en este caso de los médicos y de los pacientes, una sanidad digna y de calidad. Y para eso es necesario que vengan médicos, y para eso es necesario que se queden médicos, porque no hay médicos, porque lo que te he dicho antes, hemos pasado de tener 8 traumatólogos a tener 4 y solo 3 hacen guardia. Si un día te rompes tú la cadera, ¿quién te va a atender? Sí, pero ¿qué propuesta? Claro, por pues escrito. Las propuestas son, mire usted, vamos a buscar unos incentivos profesionales y claro que incluyen los motivos económicos. Por supuesto, ¿se conoce alguna huelga que se pide que le bajen uno el sueldo?
No, yo no conozco ninguna. Se han hablado de porcentajes. Comparte los porcentajes aprobados en esa mesa sectorial para el reparto de las... No los compartimos. De hecho, no nos hemos puesto de acuerdo. Y ahora será la directora general la que saque por resolución. Si quieres, son dos temas distintos. Sí, sí, vale. Primer tema, incentivos económicos, que es el que te interesa. A ver, no podemos ser las guardias peor pagadas de todo el Estado español. Nos queremos poner a la media. Es que el problema es que Ingesa, para confundir, para intentar sabotear la huelga, para intentar ponernos a la población en contra, dice, piden dinero. Mire usted, es que resulta que nuestras guardias son las peores pagadas de todo el Estado español. Es que la guardia de un médico en Ceuta, de un festivo, está por debajo de la guardia de un policía o un bombero local, que eso la gente no lo sabe. Pero ¿cuál sería el mínimo para desconvocar la huelga? La media nacional, nosotros estamos ahora mismo, me parece que son unos 19 euros la hora, cuando hay comunidades autónomas que tienen 35. Es que ese es el problema. Si tú a un médico le dices que tiene que venir a Ceuta, donde la vivienda es más cara, el transporte y las circunstancias especiales, que estamos evidentemente en África y no estamos en la península, él dice, bueno, vale, me voy para allá. Pero si resulta que lo comido por lo servido, si es que el plus de residencia, que lo tiene cualquier funcionario, resulta que las guardias me la pagan menos que si estuviera en Murcia, casi la mitad que si estuviera en Murcia. ¿Es lógico eso? ¿Que un médico de Ceuta tenga la guardia casi la mitad que en Murcia? Por ejemplo, otro concepto, complemento de área difícil de desempeño. Es decir, pero eso está recogido en Boletín Oficial del Estado, hay que incentivar el que venga el médico con motivos profesionales, es decir, dale al médico más carrera profesional, dale al médico más desarrollo profesional, que pueda operar más cosas, que se pueda formar, muy importante, para eso hay que salir. Pero si el médico resulta que está aquí de guardia perenne un día sí y otro también, es que no va a poder salir, es que no va a poder operar, porque va a estar nada más que atendiendo urgencia, que por ejemplo es lo que está pasando en trauma, en traumatología. Y resulta que en la Comunidad Valenciana, en la área de difícil desempeño o en el SAS, en la área de difícil desempeño, que por ejemplo es el campo de Gibraltar, que lo tenemos enfrente, allí tienen unos incentivos que aquí no existen, cuando esta es el área de difícil desempeño de más difícil desempeño y cobertura médica, tanto Ceuta como Melilla, de toda España. Es decir, que es que ya no buscamos ponernos por encima, que creo yo que Ceuta y Melilla se merecen estar por encima. No, es que queremos igualarnos a la media. ¿Y cuánto supondría económicamente igualarnos a la media? Es que yo desconozco la media. Bueno, claro, eso tiene que hacer las cuentas Ingesa. Es decir, pero yo te hablo, el sindicato médico las tendrá hechas para cuando se sienta a negociar. Sí, no, pero si no hay negociación. Pero si es que ellos nos ocultan todos los datos. Si es que le preguntamos, ¿de qué cantidad hablamos? No os lo puedo decir. No, eso dicen ellos. No depende de nosotros. Y si le preguntan a ustedes, ¿de qué cantidad hablamos? Pero eso se lo hemos dicho muy claramente. La guardia, si estamos por debajo de la media nacional, ¿qué menos que a la media nacional? Pero digo más, ¿y por qué no puede cobrar un médico la guardia como en Murcia, por ejemplo, que tiene Murcia, que no tenga Ceuta? Es más, Ceuta es bastante más complicado, ¿no? Me refiero a captar médicos, porque Murcia tiene facultades de medicina, formación de todo tipo de especialistas, cosas que Ceuta no tiene. Es decir, el problema es que para nosotros entendemos que al Ingesa la sanidad de Ceuta le importa un bledo. Eso es lo que creemos, porque si le estamos planteando después de 3 meses y medio, no, después de años reclamando todo eso, le estamos diciendo, mire usted, no vienen médicos a Ceuta. No es normal que se tenga que buscar intensivistas por LinkedIn. Es que somos funcionarios del Estado. No es normal que a dos médicos, uno que creo que está en Noruega y el otro en Ronda, los dos digan que no vamos a Ceuta. No es normal que se nos hayan ido cerca de 7 especialistas en urgencia, una ginecóloga. Y estamos siempre con... Bueno, no es nuevo, evidentemente. A veces nos dicen de Madrid, hombre, pero es que esto lleva pasando tiempo. ¿Por qué la pagáis con nosotros? Digo, no, señora directora general, no la pagamos con usted. Simplemente que ha llegado el momento en decir, basta ya. En octubre hubo montones de huelga en toda España. Y nosotros prudentemente esperamos, porque nos prometieron que se iban a conseguir una serie de mejoras y nos engañaron. Y estas son las consecuencias de una mala negociación y sobre todo de una mala fe en la negociación. Nosotros hemos sido transparentes desde el principio. Nuestras propuestas están ahí por escrito y lo estamos diciendo. El complemento de difícil desempeño, el mismo que por ejemplo pueda tener Valencia. La guardia, ¿qué mínimo que la media nacional? Aunque creemos que eso es insuficiente. Y me preguntaba lo segundo, la difícil... En la reunión de la mesa sectorial, ahí se habla de que Ingesa va a dar unos incentivos económicos por difícil cobertura, pero no dice las cantidades, no las dice. Bueno, un reparto sobre una cantidad X, ¿no? X. Es que estamos hablando de administración pública, cantidad X no existe. Los jueces, los fiscales, los secretarios de juzgados
se sentaron, bueno, los jueces no llegaron ni a la huelga, hablaron de cantidades y lo arreglaron. Nosotros no sabemos cantidades, nos ocultan las cantidades, en todo caso porque dicen que no depende de ellos. Volvemos otra vez al mismo problema, la pescadilla que se muerde la cola, no depende de nosotros. Bueno, pues entonces no sé qué hacemos negociando con ustedes, lo que tendrá que sentarse el ministro. Y después nos dicen que hay unos incentivos que, por cierto, el sindicato médico, el colegio de médicos, los reclamó vía Traxa a la ministra de Política o al Ministerio de Política Territorial para que se incentivara los puestos de difícil cobertura médica o sanitaria, ¿vale? Los puestos de difícil cobertura quiere decir que no haya bolsa, es decir, en un sitio donde dice dame médicos de la bolsa, no, pero si es que no hay ningún médico, si es que no hay médicos en Ceuta. Bueno, pues eso se llama puesto de difícil cobertura. Cada sindicato, según sus intereses, pues proponían unas cantidades. Nosotros entendemos que si el Ministerio de Política Territorial, vía fondos de Europa, da un dinero para que la falta de médicos se solucione, entre comillas, lo que no es normal es que ahora la Ingesa plantee que parte de esas coberturas o de ese fondo vayan a personal no médico, porque entendemos que eso, sinceramente, puede constituir hasta una malversación de fondos públicos. Y lo digo con todas las letras. Nosotros ya hemos hecho una reunión, los médicos, en asamblea, y hemos decidido que si la Dirección General de Ingesa finalmente decide usar esos fondos, esos incentivos, para atraer médicos a Ceuta, para puestos de difícil cobertura, si decide destinarlo a objetivos distintos, nosotros entendemos que eso es prevaricación y que es malversación. Y una vez que saque la resolución la señora directora, si va en el sentido que nos tememos, pues evidentemente nos veremos obligados a ponerlo en comunicación de la Fiscalía, porque entendemos que eso es dinero público y no se puede jugar con el dinero público y decir voy a destinarlo para que se callen. No, mire usted, aquí lo más importante son los pacientes, y los pacientes necesitan médicos. Si usted lo quiere destinar a otro para caer bien, lo que está en definitiva es restando la posibilidad de que vengan médicos, y a nosotros eso por ahí no vamos a pasar. Decía que están cansados, ¿tienen previsto pues desconvocar la huelga próximamente? O sea, la pregunta que me hace el Ingesa todos los días, ¿cuándo? Y pues, yo te digo lo mismo, es decir, ¿por qué no nos sentamos a negociar? Si yo ya entiendo, o sea, ya hemos llegado a entender que Ingesa no tiene capacidad de negociación, es un ente gestor nada más, es como una gestoría que se ha quedado además anticuada, porque esto en Ingesa ya no existe en ningún sitio. Existen consejerías de sanidad que tienen sus direcciones generales para asistencia sanitaria. Entonces, Ingesa se ha quedado ahí como arcaico del siglo pasado, antiguo Insalu, donde ellos al final son un órgano intermediario entre la sanidad asistencial de Ceuta y Melilla y el Ministerio de Sanidad. Claro, si ese órgano no es capaz, a lo mejor, no lo sé, de molestar al señor ministro para evitarle quebraderos de cabeza y decir, no, mire usted, señor ministro, esto es lo que se necesita para Ceuta y Melilla. Más recursos humanos, médicos y de todo, por supuesto, pero fundamentalmente médicos especialistas. Más recursos materiales, que está el Hospital Universidad de Ceuta, que da pena en cuanto a recursos tecnológicos. Porque sin médicos la sanidad es inviable. Pero claro, decir eso lo puedo decir yo, lo pueden decir los ciudadanos de Ceuta, pero a lo mejor ellos no se atreven, digo yo, y que no se atrevan porque le puedan otro, como han hecho en Melilla. En Melilla, la directora de gestión y directora médico ha sido cesada fulminantemente. ¿Sabes por qué? Por defender la postura de los médicos de Melilla, que es la misma que la nuestra, que es defender la sanidad pública y traer médicos a Ceuta. Y eso a esta señora le ha costado el puesto, y esta señora, por cierto, va a poner, eso ha dicho en prensa local merillense, una querella contra el propio los directivos de la Ingesa. O sea, que va a continuar la huelga de lunes a jueves. La huelga seguirá hasta que consigamos los objetivos, que es que vengan médicos a Ceuta. De luego, si la Ingesa lo que pretende es intoxicar, alargar, eludir su responsabilidad, desde luego nosotros somos médicos, nosotros sí estamos acostumbrados a asumir responsabilidades, porque todos los días tenemos vida de paciente en nuestras manos y sabemos lo que es la responsabilidad. Si ellos no tienen ese sentido de la responsabilidad y están muy cómodos en Madrid, pues a lo mejor es preferible que dejen el paso a otro gestor o a otra persona que tenga más arrojo y más valentía. Y nosotros lo decimos con todas las letras. Lo que hacen falta son menos corbatas en Madrid y más batas en Ceuta, más batas blancas.
Pues doctor Enrique Reviralta, muchísimas gracias, mucho ánimo, esperemos que pronto se termine este conflicto. Igualmente, así lo deseamos. Son las 11 de la mañana y 9 minutos, nos vamos ahora de fiesta, de fin de curso. Hoy es el día de las vacaciones, esperadas vacaciones estivales para muchos alumnos y alumnas, también para los profes. Anita Navas, ¿dónde estás? Estás de fiesta, pero ¿dónde? Estamos de fiesta en el Colegio La Inmaculada porque este año se han propuesto terminar el curso por todo lo alto. Tengo a mi lado al jefe de estudio de primaria, José María del Campo, para que nos explique un poquito qué es lo que está pasando hoy, el último día de cole, aquí en el patio del colegio, José. Hola, buenos días. Pues bien, como tú bien dices, aquí estamos celebrando el último día de cole. Hemos preparado una actividad que ya habíamos hecho previamente en el primer trimestre. Y bueno, hemos preparado ciertos talleres, un paracaídas, juegos con agua, pintacaras. Además, hemos invitado a los padres que se unan a nosotros porque, bueno, pensamos que es una buena oportunidad para estar con su hijo y con nosotros también. Aquí no paráis hasta el último día de clase, ¿no, José? La verdad es que sí. Alternando, poniendo notas y disfrutando. Exacto, ya nos ha pillado subiendo las notas, porque ya esto es digital, subiendo las notas de forma digital, pero aquí estamos pasándonoslo bien con los chicos. Oye, la idea más o menos ha sido tuya, me imagino, bueno, porque me lo ha dicho la señora Ana. Bueno, pues vemos, eso es lo que tú decías, diferentes áreas, ¿no? Sí, pues aparece eso, tenemos un paracaídas, tenemos un circuito de psicomotricidad, tenemos pintacaras, tenemos juegos con agua, tenemos un cuentacuentos que está en el gimnasio ahora mismo. Sí, que tenemos ciertas cosas y la verdad es que son muy divertidas. ¿Iniciativa de este año? No sé si el año pasado lo hicisteis igual el final de curso. Lo hicimos en el primer trimestre, en el día de la mochila. Entonces, como vimos que funcionó bien con los pequeños, esto es infantil, primero y segundo de primaria, pues dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hacerlo, si no los últimos días, el último día. Es verdad, porque en el cole solamente ya quedan los más pequeñines, ¿no? Los mayores ya terminaron. Exacto, ya los mayores ya terminaron, ya están haciendo sus cosas, sí. Bueno, pues te vamos a dejar. Susana, lo dejamos porque el profe tiene que, bueno, pues que preparar esas notas. No seas tan malo, ¿eh? No. ¿De momento? No lo seré. ¿De momento para no aprobado, sí? Sí, de momento muy bien. Bueno, pues no nos entretenemos más y vamos a ver a esos padres. Muchas gracias, José. Oye, y feliz verano. Igualmente. Claro, feliz verano porque ellos tienen que descansar también. Y es lo que nos decía, que también en esta actividad, en este día de final de curso aquí en el Colegio de la Inmaculada, pues los padres también son los protagonistas. Y vamos a preguntar si te parece, Susana, algunos de ellos que le ha tocado, pues, pintar la cara de sus hijos o no tan así, los hijos, porque yo creo que estáis pintando la cara de todos. Me cruzo por aquí. Hola, buenos días. Hola. Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa del cole, de que los padres también participen este día? Pues genial, la verdad que genial, así pasamos un ratito con los chiquillos. Y con los nenes. ¿Tu niño o tu niña que también está por aquí? Mi niña, está por aquí, sí. ¿Y de qué te están pintando la cara? De Sonic. ¡Ah, de Sonic! De Sonic. Oye, habrá tenido que estudiar y todo, ¿no? Yo sí, me he tenido que recorrer el Google, pero vamos. Claro, he tenido que estudiar. Claro, porque tú imagínate que ahora de repente dice, niño, quiero de Sonic. Pues ahí va la mamá. Bueno, porque este también quiere de Sonic, pero del Sonic rojo. No, este es el rojo de Sonic. ¿Cómo no se llama ese? Se llama. Narques. Ah, ahora lo he aprendido yo ahora. También, ¿no? También has tenido que estudiar esta noche. No, he tenido que buscar en el Google porque ni idea. ¿Y ese es el que te gusta a ti? ¿Sí? Oye, ¿qué curso estás? En el de infantil. ¿Y ahora pasa? Oye, espérate, que me voy a agachar. Ahora pasas a primaria. Ponte así que se te vea. Ahora pasas a primaria, ¿no? Ahora ya eres más mayor. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, ahora ya hay que estudiar mucho más. ¿Sí? Bueno, ahora primero disfruta del verano. Pobrecito, que lo estoy yo aquí ahora diciendo lo de primaria y lo que tienen que disfrutar es del verano, que para eso se lo han ganado. Bueno, seguimos aquí en los Pintacara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, mamás y papás? Aquí con él, tirando del móvil porque yo nunca he pintado caras. A ver, ¿qué te has pedido tú? El Rey León. El Rey León. Oye, pues no te ha salido nada mal. Con el móvil. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, hoy es tu último día de cole. ¿Qué vas a hacer ahora en verano, Rodrigo? Voy a irme a la playa. A la playa. Me parece un planazo increíble. ¿Y vacaciones? ¿Dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir fuera? A un camping. ¿A un camping? Oye, ¿tiene piscina y todo el camping? Pues claro, que todo tiene piscina y de todo. Buenos días, mamás. Hola, buenos días. Hola.
esta cara me suena. Una sirenita. ¿Una sirenita? Una sirenita. Una sirenita estamos pintando a ella, ¿verdad? ¿Es el que tú querías? Sí. Bueno, cuéntame, ¿ahora qué vas a hacer en verano? A irme a la playa. A la playa. ¿Y qué más? ¿Y no estudiar? No, estamos de vacaciones. Las niñas no estudian, estudian los niños. ¡Claro! Toma. Anda, no me lo puedo creer, hay que estudiar todo, ¿no? Para aprender muchísimas cosas. Te voy a contar una cosa, estudian todos, pero ahora en verano hay que descansar tanto las niñas como los niños, ¿vale? Sí. Eso. Y tú, como una sirenita, pues va a pasar el verano bajo el mar. En la playita, ¿verdad, corazón? ¿Sí? Hola. Oh, a ti te han puesto dos cositas aquí. Que es una corona, ¿no? De princesa. ¿No? ¿De qué es? Cuéntamelo. ¿De princesa? ¿De qué? De unicornio. ¡De unicornio! ¡Qué barbaridad! Claro, por eso lleva aquí los colores. Bueno, pues que te lo pases. Bueno, y tiene una camiseta de Superman. Sí. Oye, que te lo pases muy bien en verano. ¿Sí? Bueno, Susana, pues este es el ambiente que hay hoy en el patio del cole con los más chiquitines, que no sé si alguno quiere saludar. ¿Tú quieres hablar? Ven. Vamos a desearle a todos los niños desde parte del Colegio de la Inmaculada. ¿Tu nombre cuál es? Julio. Julio, vamos a desearle a todos los niños que nos están viendo ahora feliz vacaciones, ¿te parece? Sí. ¿No? Venga, a ver, ¿cómo se lo decimos? Que pasen unas buenas vacaciones, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y a descansar. Sí. Hasta septiembre. Si Dios quiere. Sí. ¿No? ¿Qué más? Sí. Ya está, ¿no? Ya está. Y decimos adiós. Decimos adiós. Adiós. Bueno, espérate, que no me voy a ir. No me voy a ir sin ver aquí a Sergio Ramos. Oye, pero bueno, Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Con la bandera de España y todo? Sí. ¿Sí? A ver, ¿en qué curso estás tú? A ver, cuéntame. Estoy en segundo B de primaria. ¿Segundo de primaria? ¡Buah! En eso sí que hay que estudiar, ¿no? Sí. ¿Ha sido muy difícil este año? No. ¿Nada, nada? Nada, para nada. ¿Y ahora? Oye, ¿ahora tercero? No veas. Eres del Madrid, ¿no? Por lo que veo. Sí. Ponte así para que se te vea. ¿Eres del Madrid? Sí. Y has querido despedir hoy el último día de cole con su camiseta del Madrid. Sí. Oye, le mandamos un mensajito a todos los niños que nos están viendo, que pasen un buen verano, que se diviertan, ¿no? A ver, ¿tú qué quieres decirle? A ver, díselo ahí a la cámara, a ver. Pues que se lo pasen muy bien a los niños de verano. Que va a ser muy divertido estos días de vacaciones. ¿Va a ser muy divertido? Sí, ¿tú qué tienes preparado? A ver, cuéntame. Tengo preparado muchísimas cosas. ¿Sí? Porque me voy a Chiclana. Hola, qué bien. Con barco. Entonces los niños que se lo pasen todo, sí. En general, que se lo pasen bien, sí. ¿No? Y que nos vemos en septiembre. No quieren ni pensar en septiembre. No quieren ni pensarlo. Porque ahora entran en tercero y hay que estudiar muchísimo más. Mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Pero no es difícil, ¿no? Para mí no. Para ti. Amal es un campeón, porque no solamente es un campeón de curso, de aquí del cole, de segundo de primaria, sino que también haces como ¿cómo es? Karate. ¿Karate y judo? ¿Qué? Karate y fútbol. Toma. Y va a competir fuera y todo, ¿no? Sí. Yo te veo en las redes sociales. Ya lo sé. Ahí también descansas, ¿no? Las actividades extraescolares sí, también. Descanso algunas veces. Claro, algunas veces, no siempre. Bueno, pues decimos adiós. Adiós. Y felices vacaciones, ¿no? Felices vacaciones para todos. Para todos, y para ti también. Sí. Puede ser que me vaya con el Chiclana. Bueno, chicos, decimos adiós a todos. Que os lo paséis muy bien, ¿eh? Ay, ya tengo agua. ¿Qué quiere agua? Pues bueno, pues ahora te dan agua. Susana, este es el ambiente que hay en el patio del cole, fíjate. Nos han invitado y todo a Chiclana. ¿Y con barco o sin barco? Ha dicho con barco, pero bueno, claro, ya no sé yo. En lo del barco no me la he especificado, pero bueno, si tengo que ir en barco también me voy. Oye, ¿y los padres cómo llevan las vacaciones? Porque claro, ahora ya son 24 horas de 7. Bueno, primero habría que preguntarle a esos abuelos que la semana que viene tienen que quedarse con esos niños. Pero los padres, claro, también los padres ahora esta semanita no, casi 2 meses van a estar con esos niños. Vamos a preguntarle si te parece. Hola, buenos días, voy a ponerme aquí. Bueno, pues llegó el día de las vacaciones. Ahora, ¿cómo se presenta? Porque le hemos preguntado a ellos, pero ¿cómo se presenta ahora esos padres
con los niños en casa. Complicado, complicado, sobre todo los que nos toca trabajar. Sobre todo trabajar y compaginar con ellos, compaginar, ¿no? ¿Ahora qué vas a hacer? Pues tirar de campamento y de los abuelos. De los abuelos. No queda de otra. No queda, no queda. ¿Ves, Susana? Los abuelos que se vuelven protagonistas, que son protagonistas durante todo el año, ¿eh? Tenemos que decir, pero ahora no sé por qué, pero tienen un papel importante, sobre todo la semana que viene, ¿eh? Que todavía no es oficialmente vacaciones, todavía continuamos en junio. Pues hay que poner en marcha medidas de conciliación, sí. Porque la conciliación no son los abuelos no tienen que responder a esas vida, obligaciones. También. Exactamente, exactamente. Claro. Pueden estar con los nietos cuando quieran, pero las obligaciones ya son otra cosita. Gracias, Ana. Seguimos en conexión ya con más asuntos. 11 y 19, casi 20 minutos. En este punto vamos a conocer cuál es la labor, la importante labor de protocolo, en este caso de la ciudad autónoma. Ayer veíamos en directo ese acto de toma de posesión del cargo de Juan Vivas, la investidura de Juan Vivas, presidente de la ciudad. Mañana también van a poder seguir a través de la televisión pública la investidura de los nuevos consejeros, y todo eso tiene una organización previa por parte de Juan Antonio Osuna, que en este caso es el responsable de protocolo. Ana Villazán ha estado hablando con él, bueno, pues para conocer cuáles son esos detalles que se tienen en cuenta y que se cuidan especialmente para actos importantes como este. Ana Villazán, muy buenas, adelante. Nos encontramos en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea. Es un espacio de estilo francés. En su decoración intervinieron el pintor Mariano Bertucci y el escultor Cándido Mata. El relieve de estos artistas da importancia también, o deja entrever, mejor dicho, pues el tipo de actos que llegan a celebrarse en esta sala. No solo, pero entre otros, los más importantes que acontecen en la ciudad autónoma. Unos actos que conllevan un trabajo de fondo, que son los que nos han llevado a citarnos con un funcionario de carrera de la ciudad autónoma, que es jefe del servicio de protocolo, Juan Antonio Osuna, para conocer en qué consisten esos trabajos que decimos. Juan Antonio, lo primero, muchas gracias por atender a Radio Televisión Ceuta. Acabamos de vivir el acto de investidura del presidente, se celebraba este jueves en este Salón del Trono. Uno lo ve, uno asiste, ve que todo funciona, pero esto no es casual. No, hola, buenas tardes, Ana. Buenos días. No, la verdad es que no es casual. Esto tiene un trabajo anterior de muchos días. No es, siempre tenemos un dicho en protocolo que acto muy muy elaborado y breve, estupendo, pero claro, la elaboración la tienes que llevar antes, que lleva muchísimos pasos. Lo que ocurre es que aquí dependemos también de las personas, los invitados, las autoridades, ¿no? Entonces, pues hay un tipo de actos que se organizan de una forma y otros de otro, pero todos tienen su sentido, ¿no? Y cada uno pues tiene que tener su sitio. Vayamos al más reciente, al de este jueves. Vimos concitadas en este espacio autoridades de todas las administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades, bueno, representantes de la sociedad civil. ¿Cómo se gestiona que todas esas personas, aparte que no lo hemos dicho, de los diputados de la nueva Asamblea recientemente constituida, otro acto que también conlleva trabajo del servicio de protocolo, cómo se consigue que todas esas personas de espacios tan distintos al final se logre que estén donde protocolo debe lograr que estén, que es en este Salón del Trono en ese momento? Bueno, hay que partir que esto es un servicio público que nos debemos al ciudadano, y concretamente en el acto de ayer, pues el presidente de la ciudad de Ceuta, entonces había que invitar a toda la sociedad ceutí, que no tienen cabida aquí porque no hay espacio, el aforo es limitado. Entonces, pues hay que la representación de cada una de las entidades que tenemos en Ceuta, de entidades políticas, sindicales, fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, autoridades civiles, incluso, bueno, pues los partidos políticos, ¿no? Aunque tengan a los diputados ya, a los nuevos diputados que forman la Asamblea. El trabajo que se hace es, primero, bueno, pues sentarnos a ver qué vamos a realizar, cómo se va a realizar. Concretamente este que se celebró ayer de la toma de posesión de la sesión de investidura del presidente, si se ha visto, hemos tenido que, ha sido una sesión porque los diputados estaban sentados, constituidos, con su medalla, para que se pudiera investir al presidente, que se ha sido elegido de esa asamblea. Lo primero que hacemos es ver el trabajo que hay que hacer dentro de invitaciones, de decoración, de atención a los medios de comunicación, porque lo que hace la ciudad hay que transmitirlo. Y bueno, pues eso tiene un trabajo de muchos días e intenso, que es un trabajo recíproco. Quiero decir que el servicio de protocolo remite las invitaciones a los que se han determinado que tienen que asistir,
Pero claro, nosotros necesitamos que esas personas nos confirmen a nosotros la asistencia, porque si no, puede ocurrir que no vengan. ¿Qué ocurre en otras comunidades? Pues que si no has confirmado y viene, pues te quedas donde estás. Aquí intentamos atender, y si no has venido y en ese momento aparece, si hay tiempo de reacción, pues buscamos alguna silla en algún lado, colocamos, pero siempre se pide esa colaboración mutua, ¿no? Si yo, esa confirmación activa, ¿no? Que yo te lo envío y tú me lo confirmas. Y bueno, es muy necesario. Y sobre todo es importante que cuando se ven estas personas que están sentadas aquí, no vemos a Paco, a Manuel, sino que vemos al presidente de, al representante de. Esas personas están representando un colectivo y tienen que ser de su sitio. Y nosotros como servidores públicos se lo tenemos que dar. Existe un reglamento de protocolo que se sigue y luego, pues bueno, vamos encajando todas las piezas para que no haya ninguna fricción. Evidentemente se acumulan, vienen un poquito más tarde, ya se va acumulando, pero bueno, procuramos también empezar a su hora. Y luego en el desarrollo de los actos, pues lo tenemos que tener muy, muy ensayado, muy medido, para que no haya deslices, ¿no? Porque es importante, además trabajamos en vivo y en directo, entonces, pues los menos errores posibles. Ha citado el reglamento de protocolo, para quien tenga interés, que sepa que está publicado en la página web de la Ciudad Autónoma y ahí puede consultar estos menesteres. Intuimos de su declaración, Antonio, algo así como un llamamiento a la formalidad. Quizás no seamos todo lo formales como sociedad que deberíamos con un servicio de protocolo, o estaría más agradecido ese servicio si fuéramos un poco más formales de lo que somos. ¿Sabes qué pasa? Que llevamos un ritmo muy acelerado. Entonces recibes el correo o recibes la invitación y dices, voy a confirmar. Y de pronto te ha llamado alguien, la deja ahí encima y luego lo hago porque tengo que coger tal. Entonces atendemos muchas tareas, pero es lo ponemos muy fácil porque nosotros mandamos el correo, me contesta el correo y literalmente, pero entiendo que la sociedad de hoy en día, el ritmo que llevamos, o tienes a alguien que te lo haga o a veces se te puede despistar. No creo que sea conciencia, pero quiero acentuar un poco el tema este, ¿no? Que es importante, esa, igual que nosotros trabajamos, tenemos que tener ese engranaje posterior, ¿no? Que nos lo hagan a nosotros. Y bueno, pues siempre al finalizar el acto lo que hacemos es una recapitulación de cómo ha ido, de cómo tendría que haber ido y de qué ha pasado, ¿no? Y entonces pues anotamos las cositas para ir mejorándola, porque todo es mejorable, ¿no? Evidentemente mi trabajo es muy fácil en el sentido de que trabajo muy a gusto con todas las autoridades, me conocen, ellos saben que donde se ubica una persona es porque tiene que ir ahí y bueno, pues vienen sabiendo que tienen un sitio en cada acto, ¿no? Muchísimas gracias, lo dicho al inicio de esta entrevista, por atender a Radio Televisión Ceuta. Nos vamos sabiendo un poco más de esos entresijos, de ese trabajo de fondo al que aludíamos al inicio de esta conexión, de un trabajo que además está viviendo una semana especialmente trabajosa, si valga la redundancia. Venimos de la sesión constitutiva de la Asamblea, ayer fue la toma de la sesión de investidura del presidente de la ciudad y mañana sábado será la toma de posesión de los consejeros del nuevo gobierno de Ceuta. Pues muchísimas gracias, Ana, por mostrarnos, por contarnos la interesante e importante labor que ejerce en este caso el equipo de protocolo liderado por el señor Osuna. Son las 11:27, en unos momentos vamos a hablar, vamos a hablar de cetrería y también vamos a hablar de otras cuestiones vinculadas a los animales. También tenemos pendientes conectar con más colegios, con las notas, porque hoy no solamente son las vacaciones, sino también es la jornada de notas. Gran día, imagino, para muchos, y para algunos otros a lo mejor no es tan buen día. En cualquier caso, deseamos que todos tengan las mejores notas posibles y que disfruten de este verano que tenemos por delante. Unas notas que en muchos casos se dan de forma tradicional en papel, pero también se están entregando ya vía online, vía telemática, y de eso nos va a contar dentro de un rato algo nuestra compañera María José Guerrero. Una jornada en la que también estamos pendientes de la OPE. Lo hablábamos con el director general de Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, y también luego con el responsable de Angevicesa, el José Luis Fernández Medina. Desde el embolsamiento, desde la explanada, nos decía Víctor Ríos que para este fin de semana ya hay vendidos unos 2.000 billetes con vehículo para la jornada de mañana sábado, unos 3.000 para la jornada del domingo y unos 1.900 para la jornada de lunes. Un incremento de afluencia de vehículos debido a la cercanía de la festividad del sacrificio, de la Pascua del Sacrificio, que como saben es el próximo 29 de junio. Si tienen previsto viajar
a la península y volver durante estos próximos días tengan en cuenta ese aspecto, que hay ya pues varios billetes vendidos de cara a los próximos días. Ya después, durante la semana, la previsión indica que vuelva a bajar un poquito la afluencia, que se volverá a incrementar desde el próximo jueves, miércoles 28 y jueves 29, que ya es el día en sí de la festividad, de la Pascua del Sacrificio, y volverá a incrementarse también esa, esa afluencia a principios de julio, ya con la llegada de las vacaciones estivales. 11 y 29, estamos ya en conexión, en contacto y con la línea abierta en el Colegio Ortega y Gasset. María José Guerrero, buenos días. ¿Ahí cómo se está celebrando la última jornada de cole hoy? Muy buenos días. Bueno, pues fíjate que pensábamos que la última jornada de cole, el último día de cole, bueno, pues íbamos a tener sobre todo muchísimas más afluencias de papis recogiendo las notas. Pero Paco nos va a explicar que no, que ya desde la pandemia, evidentemente, bueno, pues esto de dar las notas en papel se cortó, pero ahora sigue, ¿no? Paco, ¿por qué? Cuéntanos. Sigue, bueno, hay colegios que entregan los boletines en mano, nosotros no lo hacemos, porque así lo que hacemos también es que acostumbramos a las familias a hacerse con los procesos telemáticos, de cara también a otras convocatorias, convocatorias de becas, solicitudes de documentación, etcétera. Entonces lo que hacemos es, de algún modo, obligarlos a que se habitúen a hacer las cosas telemáticamente, que viene siendo una exigencia desde marzo de 2020. Claro, así están un poco más familiarizados, ¿no?, con sí, todas las nuevas tecnologías, pero fíjate que echamos de menos, Paco, eso, ¿no?, el último día de cole, pues tener a esos padres que vengan con la ilusión con sus hijos y a ver cómo han ido las notas y sobre todo ese contacto también con los profesores, ¿no? No, hombre, nosotros la valoración que hacíamos de esa jornada era altamente positiva y se echan de menos. Sí, estaba extendido que bien los maestros el último día no trabajan, ¿no? Era un día en el que estábamos la jornada lectiva, la sustituíamos por la atención a familias. Hay familias a las que no había visto durante el año, la veía ese día y servía no solo para que los niños que habían ido bien durante el curso recibieran halagos, sino para poder tratar de aportar soluciones de cara al verano para aquellos que arrastraran asignatura o tuvieran algún tipo de problemilla solucionable. Fíjate que es cierto que aquí en el colegio, último día, casi última hora, estáis a pie del cañón, no solo los profesores, sino que estos peques no faltan, ¿no? No faltan, pero si os dais cuenta, este patio que normalmente está saturado, estamos hablando de que aquí hay cerca de 300 niños a diario, son poquitos, 6, 7 niños por aula. Entonces, pienso que se deberían plantear, si existiese esa posibilidad, recuperar la jornada. De todas formas, los niños no vienen, nosotros estamos aquí y la atención a padres es interesante, importante y yo creo que se debería recuperar. Sí. ¿Cómo ha ido el balance del curso escolar? Positivo, positivo podemos decir. El año pasado tuvimos los primeros meses con cierta incertidumbre, seguíamos con determinados protocolos COVID, a pesar de que ya la situación era de cierta normalidad, pero sí había mucha incertidumbre. Ya cuando llegó el tercer trimestre recuperamos la presencialidad en todas las actividades y este año se ha mantenido. Entonces podemos decir que ha sido positivo, un año positivo, por eso, por la normalidad que se ha recuperado ya totalmente. Paco, estamos rodeados de alumnos. ¿Cómo son los alumnos en este cole? Pues son chicos muy trabajadores, con familias muy implicadas, eso lo sabe todo el mundo. La familia del Ortega son gente que con unas metas altas, con buenas expectativas para sus hijos en cuanto al estudio, son familias muy implicadas y los chicos responden muy bien. Y en tema de disciplina aquí no es un colegio que tenga graves problemas de disciplina. Bueno, vamos a preguntarle antes de irnos rápidamente a alguno de ellos. Oye, ¿qué tal han ido las notas? ¿Cómo llamáis? Bien. Adrián. Melania. Jimena. Noah. ¿Cómo han ido las notas? ¡Súper bien! ¿Sí? ¿Había aprobado todo? ¡Sí! Seguro que tenemos aquí al Dire, ¿eh? ¡Sí! ¡La hemos aprobado todas! ¿Y a qué curso pasáis? ¡A cuarto! ¿A que sois todos de tercero, pasáis a cuarto? ¡Sí! Bueno, pues vamos a hacer una cosa, qué guay. A mí, os digo algo, siempre me encantaba, era mi día preferido del año, vamos, el último día de cole. A mí me encanta. A ti también. A mí me encanta. Hacemos fiesta y nos dejan de traer cosas. Hoy vamos a beber hasta Coca-Cola. Oh, han dejado de beber hasta Coca-Cola. Cada uno hemos traído
traído cosas para pa comprometernos para hacer la fiesta. Claro. Y hemos jugado a juegos. El último día es muy especial para los niños. Ya, porque se despiden. Ya, porque se despiden los profesores, te os dejan divertiros. Sí. Es un día muy especial. Y tenemos todo el verano por delante para hacer todo lo que queremos. Sí, tenemos. Una pregunta, ¿piensas abrir un libro para hacer algo? Pues de mayor, sí. De mayor, sí, pero ahora ya este verano no. Nah. ¿Alguien piensa abrir un libro este verano? ¿En serio? Sí, podría poner un libro de mis vacaciones y del cole. La verdad es que aunque el verano sea muy guay, yo después estoy de menos a los maestros. En el verano yo lo practicaría, obvio. Bueno. Sí, pero que queda todavía muchos días para disfrutar. Vamos a empezar ahora, así que vamos a hacer una cosa, ¿os parece? Sí. Venga, mira, vamos a mirar ahí, que es donde está todo el mundo viéndonos. Y hacedme caso solo un segundo. Cuando yo diga ya, decimos todos, ¡felices vacaciones! ¿Vale? Venga, una, dos y tres, ¡ya! ¡Felices vacaciones! Bueno, pues... ¡Que sean muy felices! Con este ambientazo en el colegio. Les deseamos a todos, no solo a los alumnos de este centro y a los profesores, sino a todos los que hemos estado visitando día tras día, pues felices vacaciones, merecidas para todo, Paco. Muchas gracias, nos vemos en septiembre. Si Dios quiere, gracias. Sí, gracias. Susana, felices vacaciones para los peques, para los profes y para todos los que disfrutan ahora de un verano largo e intenso. Sí, felices vacaciones para todos, pero no te confundas que tú todavía no estás de vacaciones, María José. Tú, para ti todavía no. Más adelante. A la playa y a la piscina y a donde queráis, pero disfrutad, que os lo merecéis y os lo ganasteis. Son las 12:35, vamos a hablar ahora de cetrería, porque el veterinario Alfonso Morey va a exponer su pasión por la cetrería este domingo en el canal Iberalia, a través de un documental. Este domingo es, ¿verdad? Este domingo a las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde. Mm-hmm. Qué bien, enhorabuena. Bueno, es la culminación de una vida dedicada a las aves rapaces. Desde antes de estudiar veterinaria me apasionaba. Uh-huh. La cetrería es una relación que existe entre el hombre y las aves rapaces desde hace ya 5.000 años. Uh-huh. De hecho, es una relación tan intensa y tan peculiar que la UNESCO la cataloga como patrimonio de la humanidad. Uh-huh. ¿Y de dónde viene ese amor, esa pasión por la cetrería de Alfonso Morey? Bueno, por la admiración de la naturaleza y la posibilidad de ver aquello que se produce en la naturaleza, pero delante tuyo y con tu propio ave, pues es algo que siempre provocó fascinación, sí. Estamos viendo imágenes de Iberalia, de ese documental que se va a estrenar este domingo en el canal Iberalia, que, bueno, va a estar protagonizado por el veterinario Alfonso Morey. ¿Son imágenes grabadas en Ceuta? Estas zonas son de Castilla-La Mancha, uh-huh. Son una zona que son una maravilla, donde además en esta ocasión lo que estábamos haciendo es volar con el azor conejos en zonas donde hay muchísimos conejos, donde hacen daños a la agricultura, y esos conejos vivos se sacaban y se desplazaban a otros cotos donde había una densidad inferior. Uh-huh. Era una labor muy bonita porque Alaska, mi azor, no los mata. Los captura y entonces tú se los puedes sacar vivos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en ese momento. Sí, en ese momento pues va a salir vivo el conejo, se lo sacamos y ese día pues casi 7 u 8 conejos lo pudimos llevar a una zona donde había mucho menos. Entonces, además de presenciar unos vuelos maravillosos, estás haciendo una labor que es sostenible para el ecosistema. Aquí lo vemos, qué interesante. Sí, ya ha salido el conejo vivo. Y Alaska es el azor. Alaska es un azor siberiano, es blanco. Los azores, ella tiene que comer. Estos son los padres de Alaska, porque Alaska procede de la cría en cautividad. Uh-huh. Y viene de la zona de Kamchatka, que es una zona que hay a la izquierda de Siberia, pegada a Japón. Entonces son blancos porque allí la temperatura casi siempre está nevado, entonces se mimetizan con el color. Nuestros azores son oscuros, que pues se mimetizan en nuestros bosques. Uh-huh. Lo que pasa es que de la península de Kamchatka, de donde es originaria Alaska, pues siempre está nevado, o casi siempre. Entonces, pues ella es blanca, es preciosa. Uh-huh. Sí, es guapísima. Uh-huh. Y bueno, desde que nació está contigo. Sí. ¿Y cómo se educa, cómo se forma a un azor como Alaska en la cetrería? Ya decía Félix que la...
que la relación más intensa que existe entre un animal salvaje y el hombre es la cetrería, y es por eso que Alaska desde pequeña pues está educada a volar, a entrenar, a volar en libertad todos los días y desarrollar sus actividades cinegéticas, evidentemente, porque es un azor que son unas especies que están, sus genéticas las has diseñado para cazar, vamos. Pero ¿cuánta dedicación? ¿Cómo se hace eso, Alfonso? Pues tienes que dedicar una hora diaria de tu vida a esta gran responsabilidad. A las que vive en casa, en una terraza acondicionada, y vive con las perras porque ella caza con unas bretonas. Esta es una secuencia muy bonita en el sentido de que tras capturar este conejo 4 veces, este conejo se escapó. Sí. Entonces, es por ello que estos conejos, que son tan maravillosamente fuertes, deben de transmitir su genética. Y ese es el camino de la naturaleza, que los animales que son extremadamente fuertes e inteligentes transmiten sus genes y los que no lo son tanto pues se van quedando en el camino. Y bueno, ahí vemos esta secuencia. ¿La entrenaste, la formaste, imagino, aquí en Ceuta? Porque sí, es una hora diaria. En el plano físico, en el entrenamiento de volar y el control de vuelo, que es que tú puedas manejarla, que la llames, que si se sube un árbol venga, y ella normalmente es muy bonito porque la sueltas, vas paseando y ella te va siguiendo de árbol en árbol durante todo el paseo. Sí. Y cuando acaba el paseo la sacan la mano y ella viene a la mano. ¿Y aquí en Ceuta hay conejos? ¿Trabaja con conejos también? No, aquí no desarrollamos ninguna actividad cinegética porque, aunque los hay, el monte es muy cerrado y este tipo de vuelos no se pueden desarrollar en Ceuta. Para eso tenemos que salir a otras zonas, que claro, el sitio perfecto es Castilla-La Mancha. De hecho, ahí estoy con bastante frío, porque allí en Castilla-La Mancha hace bastante frío, y en diciembre, y allí hay muchísimos conejos, y en zonas, en terrenos despejados, donde el azor puede poder hacer vuelos de 100, de 70, de 40 metros y capturarlos. ¿Y cómo surge la oportunidad de hacer este documental y hablar, bueno, pues de la cetrería, de los conejos, de la importancia que tienen? ¿Cómo se llaman esas casetitas de piedra donde se guardan los conejos? Los majanos pues son una oda a la arquitectura cinegética, aprovechando las piedras que los agricultores les molestaban en sus tierras de labor. Pues lo que hicieron fue pues agruparlas como en una especie de tartas de queso de 6 metros de diámetro, donde se les generan anteriormente unas galerías para que los conejos entren y unas cámaras para que críen, y así se pueden proteger de todos los depredadores. Y de todo eso habla en ese documental. ¿Cómo surge la oportunidad de bueno, llevar esta pasión a un documental que se va a emitir, bueno, en Iberal? Es que se unen varias aficiones. Me encanta la grabación. Voy siempre con mi equipo de cámaras grabando a donde voy. Y entonces, tras 2-3 años de acumulación de tomas, pues se ha generado quizás el mejor documento de cetrería, según me comentan los que han visto ya el reportaje, puesto que todas las escenas que se ven son de caza real. Normalmente en El Hombre y la Tierra, en muchísimos documentales que hemos visto, son escenas ya preparadas donde se suelta artificialmente una paloma para que el cámara grabe lo que va a pasar delante. Estos son 3 años de ir andando por el monte con una cámara en la cabeza grabando todo lo que ocurre delante tuya. O sea que gran parte de estas imágenes son grabadas por una cámara que tú llevabas. Sí, sí, no, el 100% de ellas. Ah, son tuyas entonces. Sí, todas. Sí, 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 sí. Todas estas imágenes que estamos viendo, bueno, salvo las que se incluyen planos en las que habla el protagonista, que en este caso eres. Sí, 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 claro. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que es la promo de este documental, que se va a emitir el próximo domingo en Iberalia. ¿Cómo se puede llegar a Iberalia? Bueno, ¿sí? Iberalia tiene una serie de productores que hacen programas para la cadena. Y entonces continuamente entré en contacto con uno de ellos. Y pues bueno. No, me refiero para que la gente que esté interesada en ver el documental, ¿cómo puede conectar? Bueno, son unas plataformas de pago que existen en Movistar, en Horas, en cada plataforma, en los paquetes de naturaleza suelen estar incluidas. ¿Y cómo o qué sensación le va a dejar al telespectador que vea este documental, aparte de aprender muchísimo? Porque, por ejemplo, en mi caso es una actividad completamente desconocida para mí. ¿Qué sensación le va a dejar al telespectador?
¿Cuál es el objetivo en este caso de su protagonista? Bueno, la belleza de un depredador, cuando uno ve un programa de National Geographic y ve un tiburón cazando, pues claro, si te gusta la naturaleza, ves que la adaptación de un animal maravilloso a su medio natural en su máxima expresión. Un tiburón que es capaz de cazar como cazan, pues claro, te quedas alucinado de su capacidad para desenvolverse en el medio. Pues el azor es un sprinter que es capaz de, en 40-50 metros, desarrollar una gran velocidad y hacer las capturas. También hay muchos fallos, ¿eh? Sí, ¿qué fallos? Bueno, fallos que aquí han salido las veces que los han cogido, pero muchas veces no los fallan y no los cogen. Sí, los ¿qué edad tiene Alaska? Alaska tiene 3 añitos. ¿Qué medio de vida tienen estos animales? Puede vivir 14, 15 años sin problemas. Uh-huh. Y ella al campo va con mis 3 perras, Audrey, Alaska y Evia. Que salen por ahí, sí. ¿También se llama Alaska una perra? No, Alaska es el azor. El azor, por eso. Mis perras se llaman Audrey, Lluvia y Katia. Y van los 4. Exacto. Bueno, vais los 5. Exacto. ¿Y cuál es el próximo reto de Alaska y de las perras? Bueno, pues el reto de Alaska es mi responsabilidad hacia ella. Que es, para que un animal llegue a su plenitud, tú tienes que desarrollar las actividades para las cuales ella está dotada por su genética. Entonces, si yo tengo la responsabilidad de vivir con un azor, yo tengo que darle la oportunidad de volar todas las temporadas y que se siente realizada como azor. Y eso es el reto que tendré pues mientras la tenga conmigo. ¿Esta tarde va a volar? No, ahora está en un periodo de muda. Cuando están en periodo de muda, las metemos en unas cámaras porque le subimos el peso para que la grasa y las proteínas las tengan en exceso y el plumaje sea de calidad. Ella empieza la temporada a partir de la primera semana de septiembre. Madre mía, como los deportistas de élite. Exactamente. Es que es una deportista de élite. Totalmente. Y volviendo al tema del cuidado y del mantenimiento, ¿qué come? Pues ella come lo que caza. O sea, ella caza conejos, entonces yo se los voy guardando en un congelador, se los troceo y a lo largo de todo el año ella caza, y lo que ella es la que caza es lo que come. Y es curioso, porque la carne cinegética es la de máxima calidad a nivel de salud. Y yo lo veo además con Alaska, porque si yo le compro un conejo de consumo de humano, se pone mala. Uh-huh. Empieza con diarrea, empieza con problemas. Solamente cuando consume la carne cinegética del campo, ella está bien de salud. Uh-huh. Estamos viendo la cantidad de usos que se les da a la cetrería. Hace unos días hemos conectado con el servicio de cetrería que hay en la autoridad portuaria. Sí. También hay servicio de cetrería en el helipuerto, en este caso para ahuyentar a las gaviotas y que no haya ningún problema. Que como decía Chuchi, nunca tanto le debieron a tan pocos, en el sentido de que la labor que están desarrollando estas aves en los aeropuertos están evitando posiblemente tragedias humanas de accidentes. Aquí en Ceuta se utilizan desde dos plataformas, una desde el mismo helipuerto y otra desde el Muelle España, que es el cono de aproximación de los helicópteros, y cuando pasan los helicópteros por allí, antes había muchísimas gaviotas y era un riesgo, los pilotos manifestaban su temor, lógicamente, por lo que pasaba allí, y actualmente quien haya visto el Muelle España hace 4 años y quien lo ve ahora, que no hay ni una sola gaviota, pero simplemente por la presencia. O sea, no ha habido que atacar ninguna gaviota, simplemente al estar las aves como están allí, ya las ven como un territorio propio y ya no, allí no están las gaviotas. Puede haber una o dos, pero, sí. No, pero es que antes había 500, 600, 1000 gaviotas allí, sin tener que sacrificar ni atacar ninguna gaviota, con lo cual es un método selectivo, no cruento y magnífico. Hombre, puede haber un accidente aéreo en cualquier momento, pero las medidas que podemos adoptar para reducir los riesgos son las que se toman y ya no se puede hacer más. Como en este caso, Alaska, que no mata a los conejos, los captura y se llevan a otro sitio donde hace. Claro, ella siempre, al final, ella come conejos y el último conejo ella come en él. Pero que lo bonito de ella es que se lo sacamos la mayoría de las veces vivos, para repoblar cotos que tienen baja cantidad de conejos. ¿Se podrían aplicar o se podría aplicar la cetrería a otros usos en Ceuta? ¿Se le ocurre alguna
a otra aplicación? Hombre, sí, todo lo que sea erradicar aves molestas, como puede ser sitios donde se está utilizando, en sitios donde, por ejemplo, hay palomas, en ciudades donde hay monumentos, donde sin tener que sacrificar ningún animal, por su propia presencia, pues se quitan del medio. Entonces, pues hay muchos sitios con las palomas que están siendo utilizadas, ¿no? Por ejemplo, la Plaza de los Reyes. Puede ser. ¿Cabría la, bueno, pues sería claro, interesante, por ejemplo, utilizar cetrería en la Plaza de los Reyes por las palomas? También, sí, por supuesto. El tema es, además de la presencia o el exceso de palomas, en las zonas donde hay una gran cantidad de monumentos históricos, las palomas ensucian todos los monumentos históricos. Entonces, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, hay determinadas zonas donde se están utilizando para intentar que las palomas no destrocen todo ese maravilloso patrimonio. Estas son las aves que están en el Muelle España. ¿Solamente con estar ahí? Solamente por su presencia. Son águilas de Harris. Las águilas de Harris son originarias del desierto de Sonora. Es decir, que viven, aunque ahí estén al sol, de donde ellas viven están en un desierto a 50, 60 grados de temperatura, con lo cual aquí están en la gloria. Con respecto a la temperatura. Son unas aves muy, muy, muy nobles, y su única función, ellas salen todos los días, el equipo de halconeros que está trabajando es sumamente competente, y todos los días se le hace sus vuelos de ejercicio, y están desarrollando una labor que nunca sabremos si, gracias a su presencia, pues nunca hemos tenido un accidente en Ceuta. Bueno. El otro día nuestra compañera Ana Villacen, que era quien hacía esa conexión, decía que era muy evidente, por ejemplo, mirando al suelo, que donde no había ni siquiera una hez de gaviota. Exacto. Si se conjuga el ave adecuada con un equipo profesional de halconeros, pues se consiguen estos datos. Esto lo comenzó Félix Rodríguez de la Fuente en el aeropuerto de Barajas, y esta técnica se ha metido en todos los aeropuertos del mundo ahora mismo. Bueno, pues vemos que controla la cetrería aquí en Ceuta por parte de animales de otros cetreros. Y hablando de animales de Ceuta, ¿cómo va la campaña de la rabia desde que se, porque ahora mismo ya no se concentra en este mes de junio y demás, sino que ahora ya está, bueno, sí, pues abierta durante todo el año? En los datos que nosotros solemos hacer estamos en la mitad, al 50%. Normalmente otros años habíamos vacunado muchos más perros, pero claro, al dilatarse la campaña, pues ya la gente pues no tiene la premura de decir tengo que ir en dos meses, puesto que como lo pueden vacunar a lo largo del año. Yo el consejo que les doy a todos es que existe todo el año para vacunar, pero lo que hay que hacer es vacunar cuando pase un año de la vacuna. Es decir, si tu perro se vacunó en mayo, que se vacune en mayo; si se vacunó en septiembre, que vacune en septiembre, siempre a los 365 días. ¿Somos responsables con ese tema, los CTIs? Entiendo que sí. Que en Ceuta hemos vivido tantos años junto a una enfermedad tan terrible como la rabia, que gracias a las medidas que llevamos, pues desde que yo soy veterinario aquí en Ceuta, las medidas de control, solamente en Ceuta y Melilla las vacunaciones son gratuitas contra la rabia, y los resultados son evidentes. En Melilla van peor, porque acaban de tener, el año pasado tuvieron 4 o 5 casos, hace un par de meses tuvieron otro. Deben de tener, me imagino, algún problema de falta de permeabilidad en el perímetro fronterizo que les entran de vez en cuando, porque en Marruecos hay mucha rabia. ¿Y Ceuta tiene alguna preocupación en cuanto a la cría de mascotas aquí en Ceuta ahora mismo, los veterinarios? No, en absoluto. Vamos, estamos haciendo una labor de apoyo a las instituciones, a la ciudad. Estamos esterilizando todos los gatos que podemos, que en este caso las previsiones han bajado, puesto que los que tienen que capturar los gatos de la calle van cogiendo ya los que son más fáciles, y ahora ya van quedando los que son más complicados. Pero se ha retomado la campaña de esterilización. Sí. Que una vez lamentaba que se hubiera parado un poco. No, y era... se ha retomado, pero el número de operaciones que estamos haciendo es muy bajo, porque están empezando a fallar el número de capturas, ¿eh? Quizás haga falta un equipo profesional para capturar los gatos de la calle, porque claro, esos gatos de la calle no solamente es esterilizarlos, sino vacunarlos de la rabia para autoprotegernos nosotros, ¿no? Entonces, cada vez los gatos que son más buenos son los que se cogen enseguida, y los que son más esquivos, que es lo normal en un gato feral de la calle, pues cuesta más trabajo de cogerlos. Entonces, cada vez cuesta más trabajo cogerlos. ¿Y más o menos a cuántos gatos se está esterilizando? Hombre,
En el periodo anterior nosotros hicimos casi 100 gatos y en todo un año, y este llevamos unos 20. Todas las clínicas estamos comentando que, claro, que ha bajado, ¿no? Que ha bajado porque nosotros esterilizamos lo que nos traen, pero es que no nos traen porque les cuesta mucho trabajo cogerlo, porque uh-huh. es muy complicado. Uh-huh. Y yo no sé si los veterinarios han tenido algo que ver en las reuniones, diferentes reuniones que se han tenido para la preparación de la festividad del sacrificio. Sí, hombre, a nivel de sanidad animal, que son uh-huh. los veterinarios los que deben de poner las pautas de cómo, dónde y cómo se puede hacer, y en cualquier sacrificio de un animal cuyo destino de las canales sea el consumo, tiene que haber un inspector veterinario. Uh-huh. O sea que si han participado en esta reunión. Totalmente. Van a estar presentes en los mataderos. Sí, ¿no? De hecho se ha hecho un esfuerzo en la ciudad para contratar durante el periodo del sacrificio a un equipo de veterinarios extra que va a estar apoyando los días de la matanza. Pues Alfonso Morey, estaremos pendientes, recordemos, este domingo a las Iberalia TV a las 20:30. A las 20:30, bueno, ese es el estreno. Imagino que al ser un canal, una plataforma de pago, pues habrá posibilidad de sí, verlo. Sí, lo remiten continuamente. Lo que sí es verdad que los comentarios del programa pues están hechos todos en Ceuta y va a salir muchas todas muy bonitas porque tenemos una ciudad preciosa para ello. Ah, bueno, entonces sí que salía Ceuta, que te decía que si había imágenes de Ceuta, evidentemente no, estas no. No de la Zarbolás, no, pero si salen en los comentarios, pues sale nuestro maravilloso mirador, nuestro maravilloso estrecho de Gibraltar y por supuesto, del cual nos sentimos enormemente orgullosos. Bueno, qué bien, ¿no? Que también, bueno, pues sirva para que mostrar los puntos interesantes. De hecho, el documental inició, soy Alfonso Morey y vivo en Ceuta, una ciudad africana y española. Qué bien, pues nos lo apuntamos este domingo a partir de las 8:30. 8:30. 8:30 en Iberalia, ese documental en el que, bueno, pues nuestro veterinario va a mostrar su pasión por la cetrería y también su pasión por la ciudad en la que vivimos, en la que mostrará pues el mirador, ¿qué más? Y bueno, pues esa foto emblemática de Ceuta, que es el estrecho de Gibraltar en mayo, cuando el sol se está poniendo entre Tarifa y Benzú. En ese momento hemos hecho algunas tomas también. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotras. Estaremos muy pendientes. A ver si algún día hacemos alguna conexión, bueno, pues en la que nos muestre esa práctica de Alaska diaria. Sí, sí, en el vuelo de entrenamiento diario. Incluso no solamente Alaska, los compañeros que están en el aeropuerto tienen un equipo de pájaros que lo hacen muy bonito. Ahora mismo hay un halcón que acaba de llegar, que empezará con unos ejercicios de vuelo al señuelo que son espectaculares de ver. Y os invito que cuando queráis ir con las cámaras a presenciarlo. Pues tomamos nota y a ver si buscamos un hueco en la agenda y lo hacemos. Muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Enhorabuena. Igualmente. Y nos pide paso ahora María José Guerrero desde las inmediaciones del Palacio Autonómico. Muy buenas, María José, cuéntanos. Muy buenas, Susana. Pues sí, os pido paso desde aquí, bueno, pues porque Ahmed Marzouk ha convocado a los medios, porque lleva más de 20 años reivindicando pues que su local, que donde tiene una ganadería, pues efectivamente tenga una licencia. Así que bueno, decía, hoy es el día, hoy lo quiero contar y aquí estamos. Muy buenas, Ahmed. Buenos días. Sí, mira, estamos aquí para reivindicar unos derechos que llevamos, casi 20 años. O sea, no se trata de 3 días, ni de 5 semanas, ni de 10 meses, ni de 19 años. 20 años. Y bueno, la razón por qué estoy aquí, porque ya no puedo más, no aguanto más tantas mentiras y tanto marear la perdiz como estás haciendo conmigo. Y bueno, la cuestión es que allá por el 2003, uh-huh. ¿vale? Estamos ubicados en Los Rosales y vienen lo que es la ciudad, sanidad y veterinarios para quitarme de ahí argumentando de que estoy en el casco urbano. Y pregunto yo y os pregunto a vosotros, que soy más o menos, que podréis ver las evidencias y si queréis invito a los medios de comunicación para señalar los sitios pertinentes. Porque eso fue en el 2003, que llevaba cuántos tiempo con ese matadero en funcionamiento. No, matadero no, en este caso ganadería anualmente, traigo mis animales,
se los vendo a mi cliente y aquí no pasa nada. Van y me quitan de ahí. ¿Cuánto tiempo estaba funcionando antes del 2003? Para presentarme un poco, soy hijo de uno de los primeros ganaderos de esta ciudad, Marzoc. Ojalá yo pudiera aparecerme a él. Bueno, era una persona que ha hecho mucho por esta ciudad, ha trabajado siempre dignamente. Uh-huh. Y conocido por mucha gente, por su seriedad, por su respeto. Que esto ya tenía un recorrido. Efectivamente, yo de pequeño me acuerdo. En el 2003. Todo fue funcionando. Allá hasta por el 2003, los 70, 80. Que fue cuando ya decidieron que tenía que irse de ahí porque no cumplía la normativa, ¿vale? Correcto. Y entonces os mandaron a. No, o sea, le voy a explicar. O sea, me quitan de ahí. Ajá. Argumentando de que estoy en el casco urbano. Yo pregunto a la ciudadanía y os pregunto también a vosotros, a los medios de comunicación. Que si se me quita a mí del casco urbano, pregunto, ¿el matadero dónde está? Le pregunto a usted, ¿el matadero de la ciudad dónde está? Casco urbano. Arroyo del Infierno del Príncipe, cerca del hospital, ¿dónde está? Casco urbano, justamente pared con pared con el cuartel, ahí duermen militares y aquí no ha pasado nada, ni han movido a nadie de ahí. El Desarrayo, justamente en la vía pública, a 2 metros de la calzada, donde pasan vehículos, ahí se ponen gente, niños, y ¿dónde está esa persona? Casco urbano. El de Sarchal, no voy a nombrar nombres, evidentemente, pero no me queda más remedio de señalar una injusticia. El de Sarchal, pues está justamente en Ley de Costa, en un barranco, con muy difícil acceso. Imagínese de que hay un fuego. ¿Cómo salen esos animales de ahí? La historia, Ahmed, es un poco que, bueno, a vosotros os cambiaron el local de estar en Los Rosales a otra zona. Uh-huh. Y en la zona que os han cambiado, todavía después de 20 años no tenéis la licencia pues para trabajar como queréis, ¿no? Efectivamente, bueno, ya le digo. Y para resumir muy brevemente, ¿qué es lo que necesita para poder trabajar? Bueno, porque ya no querrá volver a Los Rosales, sino en su propio local que tiene, en su propia. En este caso es un local de la ciudad, ¿vale? Exacto, pues. Y es ahí, un local. ¿Qué es lo que necesita para poder trabajar? Efectivamente, es un local donde no voy yo por la cara, sino la ciudad me coloca ahí, ¿vale? Sí. Y aparte, yo llevo mucho tiempo trabajando con varias consejerías, efectivamente tengo casi 5 consejerías con firma favorable, que da la de Fomento, y la de Fomento no da solución. Y a la espera está Ahmed. Bueno, pues estas son un poco el resumen de todo lo que le está pasando durante todos estos años atrás. Si hay alguna novedad, pues aquí estamos para que lo pueda contar. Y muchísimas gracias por querer compartir con todos, bueno, pues esta reivindicación que tiene de tantos años, como decimos. Susana, bueno, pues Ahmed Marzot, hijo de ganadero de toda la vida. Bueno, pues está esperando, como él bien ha dicho, en resumidas cuentas, pues eso, que en el local donde está actualmente, pues tenga esas licencias para poder hacer su trabajo. Pues muchas gracias, Ana, María José, por esta conexión. Seguimos con la línea abierta para, bueno, pues dar en directo más asuntos de interés, como lo que nos va a ofrecer ahora mismo Gloria Núñez, que ya está preparada para, bueno, pues mostrarnos esa entrega de la recaudación del OLI. 11.000 euros, nada más y nada menos, son los que se han recaudado por parte de la comunidad hindú, que van a ser, bueno, pues entregados ahora a diferentes asociaciones, ¿no, Gloria? Pues sí, y aquí estamos en el templo hindú donde se va a celebrar precisamente este acto de entrega de la recaudación del Holi a diferentes asociaciones por parte de la comunidad hindú. A este festival de los colores acudieron 2.200 personas y se recaudaron 11.000 euros que van a entregarse, pues eso, ahora que comienza el acto. Buenos días y bienvenidos a todos aquí al templo hindú de Ceuta. La comunidad hindú muestra una vez más el agradecimiento a toda la ciudad por su buena acogida en la fiesta, en el Festival de Colores de Holi. Ha sido una fiesta con total éxito y en el que las personas lo han pasado muy, muy bien. Además, como todos teníamos el objetivo de recaudar para donar
a entidades tanto de la ciudad como de fuera. Este va a ser un acto más que nada simbólico para demostrar que efectivamente se hace esa donación por parte de la comunidad hindú de Ceuta. Entonces, el presidente va a hacer entrega de los diferentes cheques. Empezamos por la protectora de animales. La representante de la protectora de animales va a recibir su aportación, lo que ha sido el donativo de la comunidad hindú a esta entidad. Muchísimas gracias. Seguidamente, todas estas donaciones fueron determinadas en función de la aprobación del Comité Ejecutivo de la Comunidad Hindú, y dentro de ellas también había una usuaria de la Comunidad Hindú. Le hace entrega ahora el presidente de la Comunidad Hindú a Gauri. Seguimos con los donativos y ahora le toca el turno a la Fundación Vicente Ferrer, que tiene aquí a muchos asociados y como representante de ella está aquí Armando. Fundación Vicente Ferrer. Y por último, agradecer a la FAMPA, el representante va a recoger el donativo, sobre todo por su gran colaboración a la hora de la venta de las entradas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y este ha sido el acto de donación por parte de la comunidad hindú. Sony, se acaban de dar estas donaciones a diferentes asociaciones. ¿Cuáles han sido los criterios que ha seguido la comunidad hindú para elegir a qué asociaciones y a qué personas también iban dirigidas esta recaudación? Bueno, en realidad el comité se reúne y determinan, hacen las propuestas y de esas propuestas luego se eligen las asociaciones o las organizaciones. Teníamos un compromiso con todas ellas, incluso has visto que al final también se ha incluido a la protectora de animales, ¿no? Entonces ha sido un poco, se han determinado también incluso los porcentajes en función de la actividad que realizan y porque pensamos que efectivamente es necesario, pero también hay que saber repartir. Y bueno, ya por último, después de que ha pasado el holiday, que ya incluso se han dado estos donativos, la valoración estupenda, ¿no? Creo que sí, que desde el punto de vista, y no puedo ser muy objetiva, la valoración es positiva, sobre todo cuando vas y preguntas a la gente que asistieron a la fiesta, que realmente se divirtieron. Es una fiesta, es un entorno lúdico y además a todos los niveles, con todas las edades. Empieza a las 6 de la tarde, efectivamente, que hace mucho calor, pero bueno, fue una fiesta muy, muy entretenida y que disfrutaron desde pequeños hasta grandes, con lo cual es una forma de celebrar una de las festividades más importantes que tiene la cultura hindú y que bueno, que ya se ha hecho prácticamente adoptada por la ciudadanía ceutí. Pues muchísimas gracias, Sony. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde este templo hindú, donde acaban de repartirse este dinero que se ha recaudado a estas asociaciones, y ya pues a la espera de que el próximo año vuelva a celebrarse este Festival de los Colores y vuelva a ser un éxito. Pues muchas gracias, Gloria. Mira, tienes ahí detrás al presidente también de la comunidad, Ramés Chandiramani, si puedes, bueno, pues también pues coger sus testimonios. Muchas gracias. 11.000 euros, 4.500 a la FAMPA, 3.000 a la Asociación Vicente Ferrer, 1.300 a Gauri y 200 a la Protectora de Animales. Son las 12:07 y es un buen momento, es viernes, y es un buen momento para lolear. Y eso porque, bueno, como adelanto al loleando, el homenaje a Lola Flores que va a coger el Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 1 de julio en el marco del Festival Flamenco de Ceuta, que ya cumple nada más y nada menos que 52 ediciones. Y vamos a adelantarnos un poco a lolear con Macarena de Jerez. Muy buenos días, Macarena. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de poder estar ya con ustedes. Ya queda poco, ¿eh? Es el próximo fin de semana, el sábado 1 de julio.
Las tablas del Teatro Auditorio del Rebellín te esperan a ti y a un, bueno, pues a un elenco de artistas, de artistazos que vais a participar en este Festival de Flamenco de Ceuta en su edición número 52 y que va a ser un poco homenaje a Lola Flores. Sí, va a ser un homenaje a Lola Flores, yo tengo un espectáculo dedicado a ella y es donde voy a hacer la copla, hago la poesía de que hacía ella de Regina García Lorca, hago los changuillos. La verdad que es un espectáculo muy, muy diverso y por eso a la gente le gusta mucho. Sí, además es el centenario del nacimiento de la faraona de Lola Flores y bueno, ¿qué grado de éxito estás teniendo con este espectáculo en otros puntos? Que me han dicho que es con muy... mucho, mucho éxito, porque gracias a Dios ahora lo hago también el 16 de julio lo hago en Rota. Ajá. Y el 26 de agosto lo ha comprado de Rey. Bueno, veíamos en un plano antes a otra persona, a otro artista, José Carlos Pozo, que es guitarra o guitarrista, no sé cómo te gusta que te digan. Hombre, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú también te vas a subir a las tablas del Rebellín en este 1 de julio, en este Festival de Flamenco de Ceuta. También estamos ahí, va a poner nuestro granito de arena, ¿no? Ajá. Y Macarena. Dime. Decías antes, uy, hemos perdido tu imagen. Sí. Decías... Ahora que te escucho, que antes no lo escuchaba. Y no me escucho. ¿Y ahora me escuchas? Lo que pasa es que ahora, sí te oigo bien, ahora sí. Te hemos recuperado. Ahora sí, ahora sí. Ahora, me ves y me escuchas, ¿no? Ahora perfectamente, antes no. Que te quería decir, Macarena, que tú llevas un montón de años en esto del flamenco, nada más y nada menos que desde los 7. Desde los 7 años, llevo 40 años en esto. Madre mía. Se dice pronto, y hace 6 años que estrené el espectáculo de Loleando. Y como está funcionando, pues ahí sigue y llega el próximo sábado al Rebellín. Se tocan varios palos, distintos palos de flamenco, pero ¿cuál es el palo de flamenco en el que más a gusto, más cómoda se siente Macarena de Jerez? Yo cuando me canto y me bailo, que es lo que más espera el público de mí. Uh-huh. Porque yo bailo también, soy profesora de baile. Y entonces es lo que hoy en día hay menos, ¿no? Porque que se sienten y canten es muy habitual, pero que se canten y se baile es más difícil. Y ahora lo que la gente más pide de mí. Sí, y ahora si te pregunto, entre papá y mamá, ¿cantar o bailar? Pues las dos cosas, la verdad. Lo que pasa es que yo siempre digo que a cante siempre por la bola tiene una un poquito de más respeto, ¿sabes? Uh-huh. Y con el baile pues disfruto más por eso, porque es más salvaje, es más libre, más... Por esto. Bueno, te acompañan unos cuantos artistas en ese espectáculo, entre ellos José Carlos Pozo. Desde el punto de vista musical, José Carlos, ¿qué nos va a ofrecer ese espectáculo, Loleando, ese homenaje a Lola Flores, el próximo sábado 1 de julio? Bueno, es que, no sé, hay... El espectáculo de Loleando es específicamente solo de Macarena. Uh-huh. Yo participo en otra parte dentro del mismo festival. Dentro del mismo festival. Dentro del mismo festival, sí. Uh-huh. Y cuéntanos. Nosotros hemos creado un fin de espectáculo que se llama Río de la Budería para, entre comillas, hacer un fin de fiesta del mismo festival. Hemos intentado reunir a muchos artistas de cante y de toque. Yo creo que está muy interesante y lo he conseguido poner todo juntito para hacer algo muy, muy elegante, muy bonito. Mm. Y esta fiesta y la pulería de Jerez, ¿no? Que es lo nuestro. Mm-hmm. ¿Y qué grado de salud, qué momento vive el flamenco hoy en día? ¿Cómo lo veis, José Carlos? Hombre, yo lo veo en auge ahora mismo. Realmente, yo creo que está de moda el flamenco, ¿no? Uh-huh. Está de moda el flamenco, aunque todo lo que se hace no es flamenco, pero está de moda, yo creo que está de moda. Y mientras se hable, bueno es, para bien o para mal, pero es bueno que se hable, porque es señal de que está vivo. ¿Y tú, Macarena, cómo ves el momento que vive hoy en día el flamenco? Pues yo lo veo muy bien. Yo la verdad que no me puedo quejar. Yo soy una artista que tengo la suerte de que voy a festivales, ¿eh? Voy a peña y entonces toco muchos palos. Y la verdad que a mí el trabajo pues no me falta, gracias a Dios. Ahora mismo estoy esperando para hacer una fiesta que tengo aquí privada, ahora mismo. Ajá.
Y bueno, ¿habéis estado en Ceuta ya en alguna ocasión vosotros? Sí, yo sí he tenido la suerte de estar en la peña, de estar en el festival con Paco Cepero, que fue la primera vez que visité el festival de y Ceuta me llevó el maestro Paco Cepero. ¿Mm? Y la verdad que sí. ¿Qué tal por aquí? ¿Nos gusta el flamenco? Pues la verdad que sí, yo he tenido la suerte de que cuando yo he ido a la peña se ha llenado y para mí ha sido una satisfacción también muy grande de ver que allí hay afición y de que la peña se llene cuando un artista va, ¿no? Esto es lo que más te enorgullece y lo que más te llena, ¿no? Como artista, ver que el público va a verte, ¿no? José Carlos, si tú conoces Ceuta, ¿qué esperas del público del Rebellín el próximo sábado? Bueno, yo conozco muy bien Ceuta, como Macarena también, ¿no? Somos compañeros que también hemos frecuentado alguna que otra vez el teatro y la peña. Y yo creo que, bueno, Ceuta responde siempre al flamenco, porque el festival de Ceuta, hablando que ha sido de los festivales más grandes que ha tenido España, ¿no? Desde Antonio de Irena, pasar Camarón de la Isla, Paquera de Jerez, y ahora gracias a la tertulia flamenca que ha vuelto a coger las riendas, parece que está otra vez encaminándolo y poniéndola donde se debe. Uh-huh. Yo creo que sí, Ceuta es muy flamenca. Ceuta muy flamenca y bueno, su espectáculo, su festival de flamenco ya alcanza nada más y nada menos que 52 ediciones. Que parece poco, ¿eh? Ajá. Parece poco, pero ahí está y tiene su historia. Uh-huh. Espectáculo El Río de la Bulería, que va a ser el fin de fiesta de este festival, que arranca a las 7:30 en el Teatro Auditorio del Rebellín y que en este caso, bueno, pues se contará con Manuel de Cantarote Alcante, Pedro Montoya, El Chanquita, El Berenjeno, Tamara de Tañé, Faina Zarnaza, Coral de los Reyes y Rocío Soto y a la guitarra José Alba Domingo y José Carlos Pozo. ¿Hemos pedido conexión? Ah, no, no aquí los no, tenemos. Aquí. Bueno, ahora os tenemos los dos en la pantalla. Macarena, tenemos las entradas a la venta en la página ceuta.es. Para aquellas personas que les guste el flamenco, sea el palo que sea, ¿qué les podemos decir para que se animen y vayan el próximo 1 de julio, sábado, 7:30 de la tarde, al Teatro Auditorio del Rebellín, a este espectáculo que incluye, a este festival que incluye tres espectáculos, Loleando, el espectáculo de baile de Gema Moneo y el espectáculo El Río de la Bulería? Pues yo por mi parte decirle que se animen, que tanto yo como mis demás compañeros vamos a entregar el alma y el corazón y que no se van a arrepentir porque los tres espectáculos, cada uno es diferente y eso es lo que va a hacer que el festival sea un gran éxito. Uh-huh. Y la gente no se aburra. En tu caso, ¿para ti qué significa Lola Flores? Pues para mí, mi ídola y una persona que la llevo siempre guardada, que he tenido la suerte de poderla conocer cuando tenía 11 añitos, verla en el Villa Marta, porque ella me invitó junto a mi profesor, que era Cristóbal Jerezano, y es un referente en mi vida y que no paro de lolear, gracias a Dios, que hace 6 años, como te he dicho antes, estrené el espectáculo y sigue loleando para adelante. Y para una persona que está vinculada a mi vida. ¿Y para cuándo el disco? Porque has participado en muchos discos, pero estás esperando el tuyo propio. ¿Para cuándo va a ser? Pues yo espero a ver si este veranito, que estoy un poquito relajada, entre comillas, porque como te he dicho antes, también soy profesora de canto y de baile, y ahora pues ya doy las vacaciones, a ver si me centro un poquito, porque es que tampoco paro con las actuaciones, gracias a Dios. Uh-huh. Pero la verdad es que ya pega un disquito. Que ya no tengo 20 años. ya está ahí. Que se me va a pasar el arroz. ¿Tú también estás tan liado, José Carlos? Bueno, aquí dentro de lo que cabe, y en este tiempo que entra, no se para. No se para, ¿no? Se para, ¿no? Porque bien, bueno, ahora es la buena temporada, ¿no? Ajá. Sí, la verdad no nos podemos quejar, gracias a Dios. Ese espectáculo, El Río de la Bulería, funciona también como Loleando. No, porque es que eso se va a estrenar allí. Ese ha sido algo, el formato que se ha creado solo para hacerlo en el Rebellín. No ha sido una cosa como el espectáculo de Macarena, bueno, que lo lleva moviéndolo por muchos sitios, ¿no? Qué bueno. Ha sido creado solo para ello. Estreno incluido, ¿no? Tenemos tres espectáculos y uno de bueno, ellos. Bueno, si se puede decir que sí. Pues Macarena de Jerez, José Carlos Pozo, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí ya sobre las tablas y que disfrutéis muchísimo sobre el escenario.
Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un besito. Un besito, que vaya muy bien. Gracias. Ceuta.es, ahí pueden adquirir las entradas para adquirir, para poder acceder a este espectáculo o a este festival, 52 ediciones del Festival de Flamenco de Ceuta, que incluye nada más y nada menos que tres espectáculos, ese homenaje a Lola Flores, Loleando, el espectáculo de baile de Gemma Moneo y el espectáculo El Río de la Bulería. Raúl Llamas, redacción de informativos, ¿te gusta el flamenco? Pues sí, sí que me gusta, sí. Como buen andaluz, ¿no? Hombre, evidentemente. Pues ya lo sabes, el día 1 de julio, Teatro Auditorio del Rebellín, entradas en la página ceuta.es. Cuéntanos, avánzanos, sácanos un poquito las noticias que tenéis para las 2:15. Bueno, Susana, buenos días. Pues hoy todo el mundo habla de ese viento de levante con el que vamos a tener esta noche, esa noche mágica de San Juan, y como todos sabemos, el hecho de que esta noche haya viento de levante significa que va a haber un predominio de ese viento del este en la mayoría del verano, algo que no gusta a la mayoría de la población por ese bochorno y ese calor asfixiante que trae consigo ese viento de levante. En cualquier caso, va a ser una noche mágica en la que, como es tradicional, los ceutíes van a participar y mucho en estas tradiciones de mojarse los pies en el agua, etcétera, etcétera. Te comento que va a comenzar la velada en torno a las 10 de la noche con las actuaciones de Tropicana en el segundo espigón del Chorrillo y Joven Sabor en la playa de la Ribera. Como es tradicional, se han previsto fuegos artificiales que durarán alrededor de 20 minutos. Alrededor de las 12 de la noche comenzarán, que es cuando está previsto también la quema del Juanillo, que este año va a estar dedicado a la inflación, también. Además de este Juanillo, los menores del Centro de la Esperanza han elaborado otros motivos que también van a arder al unísono del Juanillo principal. Comentarte que ya se ha cerrado el tercer espigón y la explanada de Juan 23, que es donde se va a instalar la pirotecnia, puesto que desde esa zona se va a disparar una pólvora que ha preparado Pirotecnia Zaragozana. En otro orden de cosas, Susana, como comentabais al inicio de Conectados, hoy ha tenido lugar ese sorteo de componentes de mesas electorales para las elecciones generales del 23 de julio. Han entrado en el sorteo 60.335 personas, y lo que se ha sorteado, pues el formar parte de esas 96 mesas electorales que se distribuirán por los distintos colegios ese próximo 23 de julio. El total de los miembros de mesa que se han sorteado son 864 entre titulares y suplentes. Hay que decir que los titulares son 288 y los suplentes 576. Y también, cambiando de asunto, antes nos comentaba nuestra compañera María José desde la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar que se espera un fin de semana fuerte de la OPE, el primer fin de semana fuerte que vamos a tener en Ceuta. Bueno, pues hemos conocido un tuit que ha dado a conocer el puerto de Algeciras, ha anunciado a través de su cuenta oficial, como decimos, de Twitter, que los pasajeros que lleguen al puerto de Algeciras con billete cerrado van a tener preferencia en el embarque, y también avisa de que la antelación máxima para llegar a puerto va a ser de 6 horas antes de la salida del ferry. Por lo tanto, es algo también a tener muy en cuenta, como decimos, para este fin de semana, primer fin de semana fuerte de la OPE en nuestra ciudad. Más cosas, Susana. Bueno, anoche se conocía lo que era previsible, es esa reelección de Juan Jesús Bollit de nuevo como presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Era la única candidatura que se presentaba. Votaron un total de, bueno, el censo estaba compuesto por 18 hermanos, se ha sacado mayoría absoluta y, por tanto, como decimos, vuelve a ser el presidente, y veremos los proyectos que tiene en marcha para esta nueva legislatura, este nuevo periodo al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Y ya por último, Susana, modo de apunte, ya confirmamos la fecha en la que se va a poner la primera piedra de esa esperada nueva nave del Banco de Alimentos. Ya está todo confirmado que será la próxima semana, como se especulaba. Es ya el día 27 a la 1 de la tarde, en la parcela del Muelle de Poniente, cuando se va a poner esa primera piedra de esa nave del Banco de Alimentos, un acto muy importante en el que van a asistir las primeras autoridades de la ciudad y que emitiremos en directo, evidentemente, como no podía ser de otra manera, Susana.
Oye, Raúl, ¿y tú qué haces la noche de San Juan? ¿Perdón? ¿Qué haces la noche de San Juan? Pues bajo a la playa. ¿Y te mojas los pies? ¿Qué haces? Bueno, si me da tiempo a mojármelo, sí. Si estoy en un chiringuito y no me da tiempo, no me lo mojo. O sea, tú tienes otras prioridades. Bueno, lo que se tercie. Por cierto, el cumpleaños bien, ¿no? Sí, muy bien, muy sí, bien. Sí, te has sentado bien. Tienes muy buena cara, sí, señor. Sí, sí, es que es viernes. Ay, amigo, pues que tengas muy buena noche en San Juan y gran fin de semana. Igualmente. Mil gracias, Raúl. A ti. Y ustedes también, esperemos que disfruten a tope de la noche de San Juan, que disfruten a tope de la tarde, que disfruten a tope del fin de semana. Eso sí, recuerden que el lunes tenemos una cita aquí con la información local en directo, será a las 10 de la mañana. Así que gracias una vez más por su compañía, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.